profeta Elías, tu mensaje liberó gigante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia Elías. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el Elías viene primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Siete décadas de cautiverio, el pueblo que había salido de Babilonia ya estaba en Jerusalén, pero en una triste condición. Y cuando Nehemías oyó, lloró en la presencia de Dios. Fue entonces cuando tardó la visión para acabar con el oprobio de Jerusalén. Edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Trabajaba, y en la otra tenía la espada. Decir.
soy yo, lloro en la presencia de Dios. Fue entonces cuando captó la visión para acabar con el otoño de Jerusalén.
por el mayordomo. Así en los días de la voz del séptimo ángel nos ha revelado el misterio de Dios. La fe de los padres. Oh, 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 oh.
Señor, por esta gran oportunidad que tú nos permites, Señor, pese a las circunstancias que tiene en la vida de cada uno de nosotros, pero nos inclinamos ante ti, Señor, para reunirnos, para hacer un compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes que tú nos diste en el camino, Padre. Apocalipsis 17 estuvo en la cena, Señor, en el tiempo del profeta, cuando era el mensaje de la hora, Señor, pero ahora Apocalipsis 18 al 11, donde es la última promesa y donde tenemos que comernos el libro, oh Padre amado. Muchas gracias por este privilegio. Por eso que tú dijiste en Juan 14, 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces, ¿cómo vivimos? Es a través de tu palabra que tiene vida eterna, que es dador de toda dádiva, oh Padre. En esta tarde queremos poner todo vuestro empeño, nuestro sacrificio, nuestro amor, nuestro cariño, nuestro glorioso
Afán, Señor, y nuestra alegría, oh Padre, y nuestra felicidad que cada uno tiene por esta palabra, porque esta palabra nos da gozo, paz, armonía, oh Padre amado. Entonces iniciamos de compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Fe. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 29 de diciembre del año 1957. Voy a continuar en los párrafos del 46 al 55. Dice así, párrafo 46. Ahora permitamos que la dama, aquí está ella, tiene su cabeza inclinada, sus ojos están cerrados, está en oración. Ahora quiero que oren por lo que sea que quieran y que el Señor lo revele y sean el juez. La mujer, si la audiencia todavía puede escuchar mi voz, ella está sufriendo de una tremenda condición nerviosa. Y veo a un doctor haciendo algo. Él le está poniendo una cosa alrededor de su brazo y dice que ella tiene alta presión de la sangre. ¿Eso es correcto? ¿No es eso correcto, dama? La dama dice, eso es correcto. Ahora, ¿algo oyó esa voz? Ese no fui yo. Perdón, ese no fui yo. No tengo nada que ver con eso. Ahora, entre más se le hable a ella, más pasaría. Solo observen. Hablaremos con ella otra vez ahora. No sé si lo que él dijo que estaba mal con ella, lo que fue, estará en las cintas allá atrás. Vean, pero lo que haya sido es correcto. Ahora solo volvamos con ella una vez más. Sí, la veo en una condición nerviosa y algo malo con su sangre. Y ella no es de esta ciudad, es de Louisville y ha estado en un hospital recientemente y fue por neumonía. Y su doctor le dice que tiene una recaída de ese y debe regresar al hospital. Eso es así, dice el señor. Eso es correcto, ¿cierto? Pero usted no tiene que regresar. Lama, su fe le ha sanado. Ahora está sana en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ahora estamos, vaya y sea sana. El Señor le bendiga. ¿Tuve algo que ver con eso? Para nada. Párrafo 47. Ahora, de pie aquí está una dama que nunca he visto en mi vida. Supongo que somos extraños el uno al otro. ¿Lo somos? Usted me vio, pero probablemente nunca la vi yo. Probablemente en algunas reuniones o en algún lugar. Ahora, si el Señor Jesús me permite saber que lo que usted está aquí, entonces sabría sin que yo la conozca. ¿Qué tengo alguna manera para saber? Ustedes tendrían que saber que es algo sobrenatural. Entonces, ¿qué pensarían que es? ¿La misma cosa que la Biblia dijo, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Creerían esa audiencia? Aquí está mi mano, hasta donde sé, nunca he visto a esta mujer en mi vida. Vean, y ella me vio, pero no sé por lo que usted está aquí. No sé nada sobre eso, simplemente no sé. Pero Dios sí, ahora, si el Señor lo revela, amén. Ese es todo lo que él pudiera hacer si estuviera aquí parado. Si es por sanidad y por algo más, él solo quiere que lo crean. Eso es todo. Esto es para manifestar que su palabra es verdadera. Algo ocurrió en la audiencia. Solo tengan fe. Ahora parece que hay, si pudieran ver sobre la mujer y yo, usted está sufriendo con debilidad. Usted tiene ataques muy debilitantes. Eso es correcto. Solo una tremenda debilidad. Nerviosa, debilidad, pero eso no es una razón de estar aquí. Usted está aquí por alguien más y eso es un hombre, es su esposo. Él no pudo venir porque tiene un problema grave del corazón y nerviosismo. Y usted no es de esta ciudad, usted es de un lugar, Columbia, Kentucky. Su nombre es Lottie Goldman, el nombre de su esposo Elmer. Vaya a casa y encuentre cómo ha creído. Y que Dios se lo conceda en el nombre del Señor Jesús. Solo crea, tenga fe, no dude. Ahora, solo crea. Párrafo 48. Supongo que somos extraños el uno al otro. Señor, ahora aquí están dos hombres, igual que Felipe fue allá a Natanael y lo trajo al Señor. Yo no la conozco a ustedes y ustedes no me conocen a mí, pero Dios nos conoce a ambos. Ustedes están conscientes que algo está sucediendo ahora mismo, ¿ven?
Pararse frente a un hombre no los haría sentirse de esa manera. Esa humildad, ese dulce sentir, si pudieran ver una luz que se está moviendo, estableciéndose entre el hombre y yo. Ahora, él se aleja de mí y no está aquí por él mismo, está aquí por alguien más. Es un familiar, un sobrino, y él está en las Fuerzas Armadas, en la Marina, pero no está lejos de aquí. Está cerca de un lugar donde hay muchas cosas militares. Es un hospital y es en el Fuerte Conley. Y está ciego, causado por un disparo. Y el doctor dice que no hay esperanza para él. Eso es así, dice el señor. ¿Cree usted entonces que sea según su fe, mi hermano, y reciba en el nombre de nuestro Señor Jesús? Amén. ¿Lo cree? Dios le bendiga, mi querido hermano. Párrafo 49. La persona siguiente, ¿cómo está? Cuán precioso es nuestro Salvador bendito. Cuán omnipresente. ¿Cómo es que el mismo Jesús que se paró en Galilea? Solo un momento. ¿Era ese hombre ahí en la plataforma ahora mismo? ¿Cuál de los hombres era? ¿Ese hombre ahí? Muy bien, pueden sentarse. Es la dama aquí al final con el sombrero rojo. Sí, usted está orando por un amigo que es alcohólico. Eso es correcto. Muy bien, si puede creer, puede recibir. Amén. Párrafo 50. Muy bien. ¿Lo creerá? Yo no la conozco. Yo nunca la he visto en mi vida. Somos extraños el uno al otro. Pero si el Señor Dios del cielo se manifiesta a sí mismo en su poder y revela que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿le creerá? Veamos con estas tres personas. ¿O cuán han pasado más de esos? Oh, no, tres es confirmación, por supuesto, pero sea lo que sea, usted está aquí por alguien más, ese es su deseo principal. Y es por un hombre, y ese hombre es su hijo, y él tiene un problema de corazón, y ha tenido alguna clase de algo que le pasó. Es un golpe, y lo paralizó parcialmente. Y usted está enferma también, tiene colitis, es una condición intestinal. Eso es así, dice el Señor. Y otra cosa, veo un mensajero yendo de lugar a lugar, ¿no? Fue alguien que vino aquí al tabernáculo hace algún tiempo atrás y solicitó una oración por usted y el Señor le sanó. Eso es así, dice el Señor. Si eso es correcto, levante su mano. ¿Cree que obtendrá lo que pide? La hermana dice, lo creo. Entonces, que sea con usted, mi hermana, como el Señor Jesús ha provisto. Amén. Párrafo 51. ¿Cómo está? ¿Están todos creyendo? ¿Cree con todo su corazón? Ahora, tenga fe, ¿qué es? Solo tengo que hablar aquí, solo un segundo si usted quiere, porque tengo más a los que llegar y quiero descansar solo un momento. Ustedes no se dan cuenta lo que eso les hace. Es peor que seguro. ¿Cuántos recuerdan el gran profeta Daniel que vio una visión y fue turbado de su cabeza por muchos días? ¿Lo recuerdan? Seguro. Vean, es solo su gracia. Ahora, ustedes afuera que no están en la línea de oración, solo comiencen a ver en esta dirección. Ustedes dicen, hermano Branham, ¿hará eso algún bien? Seguro, solo pregunta al Señor Jesús. Diga, Padre bendito, permíteme tocar tu manto. Y la única manera que sé que me tocaste o escuchaste es que hablarás a través de los labios de ese hombre y me dirá lo que estoy pidiendo. Igual que aquí arriba en la plataforma. Te creo. Ustedes sin tarjeta de oración oren. Ahora oren y créanlo de esa manera. No duden, solo tengan fe. Párrafo 52. Ahora, ¿es esta la paciente, hermano débil? Es ella. No quise mantenerla de pie ahí, pero usted puede imaginar lo que sucede. Somos extraños el uno al otro. Lo somos. Ahora, dejemos esto establecido. Esto, mujer, es una extraña para mí. Yo no la conozco, nunca la he visto en mi vida. Y esta es nuestra primera vez que nos encontramos. Eso es correcto, la primera vez que ponemos nuestros ojos el uno sobre el otro. Y solo es una mujer que viene aquí a la plataforma. Alguien le dio una tarjeta de oración y acaba de subir aquí a la plataforma. Eso es todo lo que sé sobre ella. Pero el Señor Jesús puede revelarlo y si Él puede revelarlo, entonces si el mismo ayer, hoy y por siempre, eso es exactamente lo que Él prometió hacer. Y si esa promesa es cumplida,
Él cumplirá cada promesa que hizo y prometió sanarnos si lo cree. ¿Ven ahora lo que digo? No puede fallar, tiene que ser así. Oh, bendito sea su nombre. Él simplemente no puede fallar. Si el Señor Jesús me deja saber lo que ha sido en su vida, seguramente sabrá lo que será. Sea usted el juez de eso. ¿Cuántos dirían, yo creeré con todo mi corazón si esa mujer sostiene su mano a ambos y dicen que nunca se han conocido y el Señor Jesús lo revele? ¿Creerá? Creeré con todo su corazón. ¿Lo harán? Dios no quiere que seamos perezosos. Él quiere que tengamos fe. Aquí estamos ante el púlpito, la Biblia puesta aquí, ambos aquí de pie. Párrafo 53. La dama está sufriendo con una condición nerviosa extrema. Ese es su problema. Pero lo que usted piensa que es algo en su estómago que le está causando gas en su estómago. Son nervios haciendo eso. Eso es correcto. Y tiene algo mal con su cuello y en su hombro porque va a la iglesia y es una cristiana. Y es pianista en su iglesia. Y cuando está tocando el piano, ese sufrimiento la lastima cuando está tocando el piano. Eso es así, dice el Espíritu. Eso es verdad. Y usted no es de esta ciudad, pero es de una ciudad junto al río. Y no es Louisville, es Cincinnati. Cincinnati, Ohio. Eso es así, dice el Señor. ¿Pueden ver esa fila? La fe acaba de impactar en ese momento porque hay... Ese joven sentado más allá con pelo algo rizado, él está algo relacionado a usted. Eso es verdad, joven. Su fe tocó algo. Usted está sufriendo con hernia. Eso es correcto. Y usted es de Cincinnati también. Eso es cierto. ¿Cree usted? Párrafo 54. Una damita se encogió de hombros sentada aquí con un sombrero rosado, con un chal sobre ella. Ella tiene problemas con sus ojos. Eso es correcto. Y ella es de Cincinnati. Eso es correcto. Y déjenme decir, ¿cree que soy su profeta de Dios? ¿Lo cree? ¿Cree que soy profeta de Dios? ¿Lo cree? Usted está orando por su esposo que comienza a beber. Él sabía ir a la iglesia y ser un cristiano, pero está descarriado y tomando ahora. Eso es así, dice el Señor. Eso es correcto. Bien, levante su mano si eso es correcto. Sí, muy bien. Por último, el párrafo 55. Esa damita sentada junto a usted ahí está sufriendo con una condición nerviosa. Ella también viene de allá, pero la cosa que usted necesita más que nada, usted va a la iglesia, pero no ha llegado a ser una cristiana verdadera todavía. Eso es correcto. ¿Lo aceptará como su salvador personal, siendo que él está aquí? Si mueve su mano a él, de que yo le acepto, Dios lo bendiga. Sus pecados están perdonados. Vaya en paz y su nerviosismo se ha ido. Amén. Vaya a casa y sea feliz en el nombre del Señor. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Fe, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 29 de diciembre del año 1957. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 56 al 65. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje fe. Predicado el 29 de diciembre del año 1957. Párrafo 56. Cree. Todas las cosas son posibles a los que creen. Ahora, siento una vibración allá atrás, no una vibración, sino un espíritu que dice que estoy leyendo sus mentes. Yo no estoy haciéndolo. Tenga cuidado, eso le vendrá. Este hombre aquí, ponga su mano sobre la mía, Señor, ni siquiera lo estaré mirando. Si el Señor Jesús me revela cuál es su problema, aceptará su sanidad o lo que sea que necesita. ¿Lo hará? ¿Este hombre aquí lo hará? El hombre dice, sí, problema del corazón. Ahora, vaya y sea sano. El Señor Jesús le sana. Si lo cree con todo su corazón, vaya y sea sano. 57. Ahora, esta dama aquí, la mujer tiene un espíritu de muerte sobre ella porque tiene cáncer.
¿Cree que el Señor le sanará, hermana? Oh, querido Dios, quien hizo los cielos y la tierra, esta pobre mujercita ha sido atrapada en las garras del diablo. Una sombra oscura cuelga cerca de ella. Pero retamos a este demonio en el nombre del Señor Jesús. Sal de la mujer y que vaya y sea sana a través del nombre de Jesucristo. Amén. El Señor le bendiga, hermana. Vaya y no dude para nada. Si puedes creer, ¿están creyendo? Solo tengan fe. La Biblia dijo, si puedes creer, todas las cosas son posibles al que cree. Pero es la única manera que puede ser hecho. 58. Somos extraños el uno al otro, Señor, pero el Señor nos conoce a ambos. Si Él me revela por lo que usted está aquí, ¿lo recibirá? Usted tiene un problema estomacal. Y otra cosa, usted es un pecador. Usted no ha aceptado al Señor como su Salvador. ¿Lo aceptará como su Salvador? Levante su mano a Él. Acéptelo como su Salvador y yo lo declaro en el nombre de Cristo, sano de su problema estomacal. Vaya y no peque más. Amén. 59. Sé misericordioso, el Dios viviente. ¿Cree que Dios le sana de ese problema del corazón? Entonces salga y sea sana en el nombre del Señor Jesús. La damita aquí sentada con un abrigo negro, anteojos, ¿tiene una tarjeta de oración, dama? ¿No la tiene? Usted tiene algo mal con sus oídos, por lo que quiere que ore. Y usted también tiene problemas intestinales. ¿Es correcto eso? Muy bien, ahora se ha terminado. Vaya y crea. Párrafo 60. Si puedes creer. Usted quiere oración por alguien, ¿verdad? El hombre dice, sí, señor. Una hermana en una institución. Oh, Dios eterno, envía tu mensaje a la persona y que sean sanados. Concédelo, Señor, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Encuéntrenlo como ha creído, mi hermano. No dude. Si puedes creer, ¿están creyendo? Oh, qué tiempo glorioso pudiera ser para todos si ustedes 61. Parece haber una luz alrededor de la mujer que es algo corpulenta mirándome aquí mismo. En el interior es una dama. Se mueve de ella porque esta dama ha sido recién sanada. Pero la dama a su lado tiene algo, como presión de la sangre, baja presión. Dama, ¿cree que el Señor le sana? Si puedes creer, todas las cosas son posibles. ¿Lo cree, dama, que está viendo alrededor ahí, creyendo con, lo cree con todo su corazón? ¿Sí? ¿Lo acepta? Muy bien, puede irse y ser sana en el nombre del Señor Jesús. 62. El hombre aquí sentado, orando, ¿quiere que le diga lo que está diciendo? Señor, sáname de esa arritmia. Muy bien, él lo hace en el nombre del Señor Jesús. Si puedes creer, ¿cree que Dios le quitará el problema del corazón y se irá sano? Oh, Señor, envía tus misericordias y poder y bendice a este pobre hombre, Señor, y sánale a través del nombre de Jesucristo. Lo pido. Amén. Ahora, créalo, no dude. Todas las cosas son posibles. 63. La artritis no es algo difícil para que Dios lo sane. ¿Cree que Dios lo hará? Oh, Señor, ruego que en el nombre de Jesús envíes tu espíritu sobre esta mujer querida. Y sánala completamente y que se vaya a su hogar regocijándose y que sea sana. Sin dudar un poco, sino creyendo que ahora mismo ha sucedido y ella tendrá lo que ella ha creído. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Creen con todo su corazón? Entonces pueden tener lo que piden.
64. El ángel del Señor está parado allá, bien atrás en la esquina. Luz. Si pueden creer, usted allá con tres hileras a este lado de la parte posterior. Lo mejor que puedo ver desde aquí es cerca de la segunda persona que está orando allá atrás, que tiene problemas intestinales. ¿Cree que Dios le sanará? Muy bien, usted puede tener lo que pide. Ponga sus manos sobre ese hombre junto a usted ahí, porque está orando con una condición de las amígdalas. Si cree con todo su corazón, puede tener lo que pide. Amén. Párrafo 65. ¿Están creyendo? El Señor Jesús, justo en este momento, puede hacer que todos estén perfectamente sanos si pueden creerlo. ¿Lo cree? Entonces imponga sus manos el uno sobre el otro solo un minuto y les mostrará la gloria del Señor. Ahora, el hermano Good o Billy, uno, está tocándome la espalda, lo que sé que es casi la hora. No me permitirán pararme más tiempo porque mis fuerzas se han ido. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando para recordar el mensaje Fe, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 29 de diciembre del año 1957. Vamos a concluir con este glorioso mensaje desde los párrafos 66 hasta el 70. Dije hace un ratito, si Dios viene y se manifiesta Él mismo, si prueba por medio de una experiencia que Él es el Señor Dios, que es el mismo ayer, hoy y por siempre, entonces no tendrían ninguna razón para dudarlo. Tampoco pudieron en mi mensaje esta noche cualquiera de los que alguna vez vio la presencia de Dios. ¿Cómo podría dudar Felipe? ¿Cómo podría dudar Natanael? ¿Cómo podría la mujer con flujo de sangre? No pudo hacerlo. Ella lo tocó y él le había revelado para qué lo tocó. Párrafo 67. No vean al tamaño de la iglesia o lo que aparenta. No vean a la congregacioncita, porque todos somos gente común. Pero piensen del Señor bendito cuya presencia está aquí, quien se mostró vivo a sí mismo, vivo. Créanle ahora mismo y pueden tener eso que pidan y creen. Ahora, Él puede sanar aquí igual. Su presencia, ustedes ya están sanados, solo hay una cosa que les impide recibirlo. Esa incredulidad, desháganse de eso ahora mismo. No lo descrean más, deséchenla y acepten al Señor Jesús como su sanador. Observen lo que sucedió. Salgan de este edificio regocijándose porque ahora mismo están en la presencia del Señor Jesús. No porque están en este tabernáculo, pero porque Él ha venido y nos ha visitado. No porque estoy yo el predicador o mi hermano Neville o cualquiera de estos otros cristianos. No, nuestra presencia. Pero es su presencia, es infalible, es la Biblia, es la verdad, bendito sea su nombre. Párrafo 68. A pesar de él diciendo en nuestro país, entre nuestro propio pueblo, gracia lo ha pasado por alto esta noche por causa de la inminencia del tiempo. El fin está a la mano. Él prometió que cuando estas cosas comiencen a suceder, que el fin está a la mano. Créanlo mientras oro. La Biblia dijo, la oración eficaz del justo puede mucho. Así que oremos mientras ustedes oran por acá, cada uno. Impongan sus manos sobre cada uno. Párrafo 69. Señor, tú has sido un lugar de escondite en cada generación. Has sido nuestro refugio. Largo tiempo hemos esperado en ti, largo tiempo esta iglesia protestante esperó para ver el día cuando se pudiera parar sobre sus pies, del grupito que ha sido puesto a un lado porque no toleraban la incredulidad de los incrédulos quienes juntos se mojaban e hicieron su reto de modo que ese
Fueguito que comenzó a caer hace unos cuantos años finalmente saldrá, pero oh, estamos muy contentos por nuestro capitán David, quien se para en nuestro medio esta noche y reta al enemigo. Oh Señor Dios, hacemos esta oración de fe por cada persona aquí. Hazle saber en este preciso momento que tu gran presencia está aquí para barrer sobre toda esta audiencia y sanar a toda persona. Oh Gran Espíritu Santo, de todo corazón sea estremecido en este momento mientras Él los bautiza dentro de la gran presencia del Espíritu Santo. Oh Satanás, estás derrotado. Sal de este lugar y vete de la gente. En el nombre de Jesucristo, que toda persona sea sana. Oh Dios eterno y bendito, concede estas cosas a través del nombre de Jesucristo. Párrafo 70. Toda persona que cree que está sanada, póngase de pie y dé la alabanza a Dios. Gracias y el Señor Dios le bendiga, hermano Levi. Amén, mis amadas hermanas y hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a pasar a un nuevo mensaje titulado Tened fe en Dios. Mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos de América. Y también vamos a pasar a la fecha ya del año 1958, 5 de enero del año 1958. Iniciamos con este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos del 1 al 10. Amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Iniciando con el mensaje, Tened fe en Dios. Predicado el 5 de enero del año 1958. Párrafo 1. Gracias, hermano Joseph. Mientras permanecemos de pie, inclinemos nuestros rostros por un momento para orar. Señor, es bueno estar aquí en este compañerismo del Espíritu Santo para ministrar la palabra de Dios a estos que están hambrientos y esperando. Nuestros corazones están rebosando de gozo por los privilegios que nos ha concedido. Te pedimos ahora que alimentes al rebaño que el Espíritu Santo nos ha dado para cuidar y concede que en esta noche muchos sean salvos y sanos para la gloria de Dios. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Párrafo 2. Estoy un poquito ronco de tanto hablar y forzar la voz, pero esta semana estoy a la espera de lo mucho más abundantemente, siendo esta la apertura de nuestras campañas en Chicago. Así que esperamos que en este año el Señor haga por nosotros las cosas más grandes que haya hecho jamás. Yo estoy a la expectativa de eso. Esta noche me siento muy contento de ver este buen grupo de hermanos sentados aquí en la plataforma, ministros del Evangelio que oran por mí mientras yo trato de traerles la palabra de Dios en mi manera entrecortada. Todos ustedes que están en la audiencia son lo mejor de la cosecha para mí y estoy contento de estar aquí para ministrar en su nombre. Como ya ustedes saben, yo no soy un buen predicador, pero me gusta decir lo que puedo acerca de la palabra de Dios. No les quitaré mucho su tiempo para luego entrar directamente al servicio de sanidad, ya que tendremos muchos servicios durante esta semana. Estaré esperándolos aquí cada noche. Vamos a meterle el hombro a la rueda. Párrafo 3. Esta es la única oportunidad que tenemos de ser mortales y tener el privilegio de ganar un alma. Entonces vamos a hacerlo en esta semana. Si cada persona de los que están aquí intentara con todo su corazón ganar un alma para Cristo esta semana, las campanas de gozo resonarían en los cielos. Recordemos eso y hagamos todo lo que podamos. Traigan aquí a los enfermos y afligidos. ¿Cómo pueden ser sanados si no están aquí para verlo? La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Ahora bien, esta tarde prediqué sobre ¿por qué debemos nacer de nuevo? Y Dios mediante esta noche quiero hablar sobre tened fe en Dios. Párrafo 4.
Y luego para esta semana tengo unos mensajes en mi corazón como la escritura en la pared. ¿Se irá la iglesia antes del periodo de tribulación? Son profecías y cosas de las escrituras de las que Dios mediante deseo hablar en esta semana. Y ustedes que les gustan las cintas, mis muchachos, mis buenos amigos, Leo Mercier y Jen Ward, están aquí. Ellos tienen las cintas, las graban y venden a un margen de ganancia muy pequeño. Ellos son mis hermanos y socios. No le ganan mucho, solo para el manejo de eso. Creo como unos $3. El otro día pedimos una cinta de cierto evangelista y nos costó $9, el mismo tipo de cinta. Y nosotros casi vendemos 3 por ese precio, pero no están en venta los domingos. Nosotros no vendemos nada los domingos. Debe ser un lunes o el resto de la semana. Así que están a la orden para que se las lleven. Y creo que ellos van a tener un puesto. Hermano Leo, ¿dónde va a estar su puesto? El hermano Leo responde, sí, también tienen libros. Después de esta noche estarán al frente del edificio. Que el Señor les bendiga ahora y oren por mí mientras leo. Párrafo 5. En el libro de San Marcos, el capítulo 11, y deseo comenzar en esta noche en el versículo 20 y leer una porción. Luego quiero volver a citar la traducción original. Esta es la de King James, versión de la Biblia en inglés. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Ahora, yo quiero citar eso del original nuevamente, el último versículo. De cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, levántate y lánzate al mar, y creyere en su corazón que está siendo hecho, tendrá lo que él diga. Mi tema es, tened fe en Dios. Ahora bien, hemos sido enseñados en la bendita palabra de Dios que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra o de la palabra. Ahora, la fe es también una experiencia y muchas veces la fe se obtiene por medio de una experiencia previa que la hace crecer, siendo que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan y la evidencia de las cosas que no se ven. Entonces, mucha gente falla en darse cuenta del verdadero significado. Algunas personas creen que la fe es una sensación o una emoción, pero la Biblia dice que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Amén. Párrafo 6. Ahora, algunos piensan que es una concepción mental de la palabra, pero eso no es correcto. La fe es una sustancia. La fe no es un mito. La fe es una sustancia de las cosas que se esperan. La evidencia. Para tener una evidencia tiene que ser una sustancia. De modo que no es algo que usted simplemente se imagina en su mente. Es algo que usted ya tiene. Es algo que usted posee en su propio ser. ¿Y qué es? Es la evidencia de las cosas que usted espera. La evidencia de las cosas que usted todavía no tiene, pero tiene de parte de Dios la autoridad para decir que ya las posee. Es una certeza, algo que usted tiene en su corazón. Párrafo 7. Ahora, no es algo a lo que usted se esfuerza. Yo he notado mucho de eso en mis reuniones, que la gente trata de imaginarse algo para hacerse creer. Ahora,
Ustedes no pueden hacer eso. Ustedes simplemente le están golpeando al aire. Pero la fe es algo tan calmado y estable como pudiera serlo. Es aceptar a Dios en su palabra y tener la seguridad en su corazón que Dios es capaz de cumplir y hacer aquello que dijo que haría. Ahora, yo lo he notado muchas veces. La gente piensa que se debe orar por ellos. Eso está bien. Nosotros deberíamos orar los unos por los otros. O que sus manos deberían, que algún evangelista debería poner sus manos sobre ellos. Eso está bien. Eso produce un contacto de fe. Pero la verdadera fe sin adulteración es tomar a Dios en su palabra. Amén. Eso es lo principal. 8. En mis reuniones nunca he llegado a decirle a la gente que hay algo especial que Dios me ha dado para sanar a alguien. Eso es un error. Dios no le ha dado a nadie ningún poder especial para sanar a alguien. La sanidad viene solo por la fe. Y la fe es una obra que ya ha sido hecha. Una obra consumada que Cristo murió en el Calvario. Es algo como si yo me estuviese muriendo de hambre y un pan salvara mi vida, y usted pasara por allí y me viera muriendo de hambre y me dijera, hermano Granja, ¿tiene hambre? Yo le diría, dentro de poco voy a morir porque no tengo pan. Y usted se mete la mano al bolsillo y me da 25 centavos y me dice, hermano Granja, aquí tiene el poder para comprarse un pan. 9. Ahora, yo estiro mi mano y recibo los 25 centavos. Pero si usted me dice eso y yo imagino que tengo los 25 centavos, simplemente me estoy engañando a mí mismo. Yo tengo que tener los 25 centavos en mi poder. Los 25 centavos son la fe que nosotros tenemos que tener. Ahora, los 25 centavos no son el pan, pero son el poder para comprar el pan. Y después que yo haya recibido los 25 centavos, puedo contentarme tanto con ellos como si ya tuviese el pan en la mano. Yo puedo regocijarme cuando usted me da los 25 centavos, tanto como si me hubiera dado el pan, porque tengo el poder para comprar el pan y yo sé que hay bastante pan en venta. Párrafo 10. Y cuando yo tengo fe que Dios va a cumplir su palabra, aun cuando en el momento no esté sano, yo sé que Dios tiene el suficiente poder sanador y yo tengo la fe para traerlo. Yo estoy tan contento con la fe que dice, vas a sanar, como si ya lo estuviera en ese momento. Eso no importa porque usted ya lo tiene. La fe es una sustancia, no una creencia manufacturada, sino algo que usted tiene. No en su mano, sino en la posesión de su corazón. Usted tiene el poder adquisitivo de su sanidad. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Tened fe en Dios. Mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos de América, día 5 de enero del año 1958. Continuamos en los párrafos 11 al 20. Ahora, con estos 25 centavos, yo quizás tenga que caminar varias millas para comprar el pan y mientras camino me pongo cada vez más débil, pero me contento porque sé que tan pronto llegue al lugar voy a tener el pan. Quizás tenga que subir una colina y bajar entre la maleza, cruzar un río o pasar sobre troncos de árboles y cada vez me dé más hambre antes de llegar allá, al grado que hasta tenga calambres en el estómago. Pero me gozo todo el tiempo, aun cuando esté peor, más débil, con más hambre, me estaré regocijando porque tengo en mi posesión el poder para comprar ese pan. Y cuando un hombre mira de veras a Dios con una fe pura de que Dios es capaz de cumplir lo que ha prometido, él puede gozarse, no importa cuán enfermo se ponga o cuánto sufra, todo lo adolorido que esté o si han orado por él o no. Para él ya es un asunto concluido cuando reciba la fe. Hay un viejo refrán que me gusta citar de vez en cuando, y este
y es este. Un cobarde muere 10.000 veces cuando un héroe nunca muere. Un cobarde siempre está asustado. Él corre ante cualquier cosita, como los llamaríamos en el lenguaje de los cazadores. Él se espanta todo el tiempo, se asusta con cualquier sombrita. Párrafo 12. Así sucede con el hombre que profesa tener fe y se espanta con cualquier pequeño espantapájaros que el diablo le pone por delante. ¡Oh, hermano! Él piensa, oh, no me siento nada mejor, no me siento tan bien que ayer. ¿Qué importa eso si usted tiene una fe genuina en su corazón de que Dios va a cumplir su palabra? Todas esas dolencias, achaques, dolores y sombras no llegan a nada. Usted lo cree en su corazón que ya es suyo y no hay nada que pueda quitárselo. Es suyo, es un don que Dios le ha dado. La seguridad bendita que lo que usted ha pedido, Él puede cumplirlo porque lo ha prometido. Esa es la fe verdadera. Párrafo 13. Eso es lo que se requiere para vencer. Y si ustedes se fijan, Jesús no dijo, este monte será echado al mar rápidamente, sino, si pides que este monte sea levantado y echado al mar, y crees en tu corazón que está siendo hecho, tú tendrás lo que digas. Oh, hermana, cuando usted va al monte y dice, monte, desagárrate y échate al mar, luego mira y dice, oh, no sucedió. Creo que no tengo fe. Pero cuando usted dice, monte, quítate y échate al mar, y su objetivo y motivo están correctos, quizás no vea ninguna diferencia en ese monte. Tal vez apenas un granito de arena se movió cuando usted dijo eso. Pero se está moviendo, no importa cuán pequeño sea, ya está sucediendo. Párrafo 14. Y cuando usted levanta su mano a Cristo y dice, te recibo como mi sanador, creo que tú me vas a sanar, puede que no haya ninguna señal física, pero dentro de usted está sucediendo algo porque Dios dijo que sucedería. Usted simplemente no puede imaginárselo. Tiene que creerlo, que está sucediendo. ¿Y cómo lo cree usted? Mire quién lo dijo. Cristo lo dijo. Ahora, en la Biblia encontramos muchos ejemplos a los que pudiéramos referirnos si el tiempo nos lo permite. Vamos a tomar, por ejemplo, cuando los ejércitos de Israel se enfrentaron a los filisteos, ellos tuvieron muchas guerras, unas tras otra. Una ganaba y luego ganaba el otro, y uno le ganaba tributo y diezmos, o dinero de tributo, mejor dicho, al otro, y así durante años. Luego se levantaba el otro ejército y los vencía. Párrafo 15. Cierto día fueron llamados de nuevo a la batalla. Había allí un gran gigante prehistórico llamado Goliat, cuyos dedos medían 14 pulgadas y la lanza era tan larga como una aguja de tejedor. ¡Oh! Él era un gigante más alto que cualquiera de los israelitas o de los que estaban en el otro bando. Él lanzó un reto y una proposición al rey Saúl y al ejército de Israel y les dijo, dejen que un hombre de su ejército salga y pelee conmigo. Si yo lo venzo, entonces ustedes no servirán. Pero si él me vence a mí, entonces vosotros les serviremos a ustedes. Y no detendremos más derramamiento de sangre. ¿Cómo le gustó al diablo hacer eso cuando cree que tiene la ventaja? Así que si en todo el ejército de Israel había un hombre físicamente capaz de hacerle frente a este gran reto, era Saúl. En primer lugar, él era un guerrero bien entrenado y de los hombros para arriba no lo sobrepasaba nadie en el ejército. Era un tipo de espaldas anchas, con una figura atlética y era entrenador de hombres. Si alguno debiera haber retado o aceptado el reto, tenía que haber sido Saúl. Pero él estaba tan amarillo como una calabaza. Tenía miedo de ir a enfrentarse con este filisteo. Párrafo 16. Pero un día apareció un hombrecito de aspecto rubio que nunca se había puesto una armadura en su vida. Él era un pastorcito que tenía puesta una piel de oveja y traía unas tortas de pasas para sus hermanos que su padre Isaí les había enviado. Aquel gigante hacía su reto normalmente y este muchacho rubio no sabía nada de entrenamiento con lanzas o cómo pelear contra un ejército. Pero había tenido una experiencia con el Dios viviente, y esa experiencia viva que él había tenido previamente con el Dios vivo
despertó en él cuando vio al mal y al bien entrar en conflicto. Cuando usted quiera saber si está bien o no, mire su objetivo y vea si está bien o no. Vea si ese está correcto, oremos por los enfermos o no. Vea si es correcto que aceptemos a Dios en la base plena de su palabra y llamemos a las cosas que no son como si fuesen. Vea si Dios ha hecho una promesa. Todo lo que pudiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Párrafo 17. Así que David quizás no había visto un ejército antes, pero él sabía una cosa, que allá en el campo junto a los pastos verdes y las aguas tranquilas, él había tenido un contacto personal con el Dios viviente. Y él tenía fe en ese Dios que había hablado con él porque había tenido una experiencia de ver al gran poder de Dios. Ahora, esto es lo que estoy tratando de decirles. Cuando usted vea el gran poder de Dios demostrado en usted, debería levantarse una fe pura para aceptar a Dios en su palabra y creer que Dios hará lo que ha dicho. Si Él en verdad es Dios, tiene que cumplir su palabra. Así que Saúl, como mucha gente hoy, como muchos miembros de iglesias bien entrenados en teología y doctores en divinidad, pero nunca han tenido una experiencia de poner la fe frente a un verdadero reto. Y hoy hay muchos ministros bien entrenados en los púlpitos y en las escuelas. Hay grandes doctores y demás muy bien entrenados, mejor entrenados que los que están haciendo retos, pero nunca han tenido una experiencia de ver al Dios verdadero moverse. Ellos simplemente lo conocen por medio del entrenamiento. Párrafo 18. Y Saúl, muy bien representada es hoy. A la iglesia representa a Saúl. O la iglesia representa a Saúl. Si hay alguien que debería ser capaz de salir y enfrentar el reto del diablo, enfrentarse al mal, es un hombre que sea un gran maestro de la Biblia. Uno que conozca todas las palabras del griego, que conozca todas las grandes doctrinas de la Biblia. Pero ellos tienen miedo. Ellos hablan en contra de eso como lo hizo Saúl. Tú no puedes con eso porque eres un muchacho rubio y ese hombre es un guerrero entrenado desde su juventud. Tú apenas eres un joven. Y dijo, ven acá para darte un poco de mi teología. Entonces le puso la armadura y su grado a David, pero se dio cuenta que su chaleco eclesiástico no le quedaba bien a su hombre de Dios. Así que dijo, quítame esta cosa y déjenme ir de la manera en que yo me encontré con Dios. Así como nosotros queremos ir, no con una gran enseñanza del seminario, sino con la experiencia que hemos tenido cuando Dios llenó nuestras vidas con el Espíritu Santo y nos cambió de pecadores a cristianos, vayamos con esa clase de fe, de alguien que ha tenido una experiencia. Eso quizás no sea un gran grupo bien entrenado hoy que tenga esa experiencia. Puede que sea una misioncita insignificante allá en la esquina. Tal vez no sean esos que son grandes hombres bajo las grandes catedrales y capillas donde hay campanas sonando. Puede que sea una ama de casa muy sencilla que casi no sabe firmar su nombre en un papel, pero que ha tenido una experiencia de que Dios cumple su palabra. Párrafo 19. Quizás sea un muchacho que no sepa leer un texto de la Biblia, pero ha tenido una experiencia, se ha encontrado con Dios y ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo y puede enfrentarse al diablo en medio de la oscuridad, en un reto basado en su palabra, seguro. Si hay hombres y mujeres como esos que hacen un reto, puede obtener algo de ustedes, de Dios. Muchas veces ellos se sientan en las reuniones y dicen, este es el doctor fulano de tal. Él ha estado enfermo por algún tiempo. Luego quizás vemos a una mujercita de color sencilla que ni siquiera se sabe el abecedario y es sanada de cáncer, sentada junto a él. Dios quiere hombres que lo crean. Si dijeres en tu corazón y creyeres que será hecho, recibirás lo que digas. Párrafo 20. Después que Abraham encontró con Dios, cuando tenía 75 años de edad, allá en la tierra de los caldeos, en la ciudad de Ur, fue después de que Abraham se encontró con Dios que llamó a las cosas que no era como si fuesen, porque creyó a Dios después de haber tenido una experiencia de encontrarse con él.
Después que Moisés pasó todo el entrenamiento que ha dicho, que, perdón, que había recibido de su madre con toda la sabiduría de los egipcios, Dios lo envió allá al desierto para que lo olvidara. Moisés, un cobarde, no se sentía físicamente, o mejor dicho, espiritualmente capaz de guiar a este gran pueblo, sino después que hizo contacto con la zarza, aquel fuego que ardía, que se sostuvo como viento al invisible, él estaba más calificado para ese trabajo. 5 minutos después que se encontró con el Señor en la zarza ardiendo, con una experiencia que en todos sus 80 años de entrenamiento. Amén, mis amados hermanos, Dios le bendiga a todos. Continuamos con este glorioso mensaje, Tened fe en Dios, mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 5 de enero del año 1958. Continuamos, hermana Reina, los párrafos 21 al 30. Amén. Que le bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, Tened fe en Dios. Párrafo 21. Los hombres y las mujeres que conocen a Dios, que saben de qué están hablando, son el tipo de personas que Dios puede usar. No unos que salgan de la escuela muy pulidos, eso no es. Frecuentemente he hecho este comentario que parece grosero, ridículo, pero es la verdad. A Cristo no se le conoce por teología, sino por rodillología. Suena rudo, pero es la verdad. A Cristo se le conoce por la manera en que usted se acerque a Él con un corazón sincero y creyendo. Así es como se le conoce a Él. 22. Ahora, vamos a tomar un ejemplo de la Biblia. Cuando Felipe encontró a Natanael debajo de un árbol orando, le dijo Natanael, ven y ve a quien hemos hallado. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y aquel israelita, un ortodoxo muy fiel, con toda su erudición y enseñanza, dijo, bueno, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Usted sabe, Felipe había tenido una experiencia. Él había visto a Jesús en batallas anteriores y le dijo, ven y ve. Eso es lo mejor que sé decirle a un hombre. Ven y siéntate un rato. Y si hay algo de vida en usted, se manifestará cuando usted esté en la presencia del Jesús resucitado. 23. Y lo vemos mientras viene, por cómo es que Felipe podía instruirle y decirle, yo no me sorprenderé en nada si cuando te pares en la presencia de este profeta, yo sé que eres un buen hombre y una vez que estés convencido, pues conocerás la verdad. Y tú sabes lo que la Biblia dice que sucedería cuando viniera el Mesías. Así que estoy seguro que te convencerás. Ahora, yo quiero que vengas con un corazón abierto, pues tú sabes, no me sorprendería en nada que cuando te pares delante de él, él te diga quién eres. Porque hace unos días lo vi cuando un pescador, un hombre ignorante y sin educación, estuvo allí en su presencia y él le dijo, tu nombre es Simón y tu padre es Jonás. De ahora en adelante serás llamado Pedro. Así que no me sorprendería si te dijera quién eres. Él había visto a Jesús y había tenido una experiencia. Él sabía lo que Jesús podía hacer porque había tenido una experiencia. Él sabía lo que había en él. 24. Así que mientras Natanael se acercaba a donde estaba Jesús, él se dio la vuelta y le dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Natanael pudo haber pensado, eso fue lo que dijo Felipe. Entonces dijo, Rabí, ¿de dónde me conoces? Y él le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Fue entonces que este israelita ortodoxo y almidonado, después de que había visto el poder de Cristo, pudo caer de rodillas y decir estas palabras inmortales. Tú eres el Cristo, tú eres el Rey de Israel. Fue después de haber visto la obra del gran Espíritu Santo en él que pudo decir esas palabras. Antes no las podía decir, pero ahora sí, porque vio por sí mismo y supo que el Dios viviente moraba en aquel hombre y era hora que viniera el Mesías. Por lo tanto dijo,
Tú eres el Mesías, tú eres el Rey de Israel, tú eres el Hijo de Dios. Después que tuvo una experiencia, la fe despertó en él cuando vio la gloria de Dios. 25. Con razón, después que Sansón sintió el poder de Dios en él, pudo tomar aquella quijada de un asno y acabar con 1000 filisteos. Agarró un león y lo mató. Esa fue la razón por la que David tuvo tanta fe contra Goliat y le dijo a Saúl: tu siervo apacentaba una vez las ovejas de mi padre. Mientras estaba allá, vino un oso y se llevó uno de mis corderitos. Fui tras él y lo vencí. Después vino un león y se llevó a uno de mis cabritos y yo lo derribé con mi honda. Y cuando se levantó contra mí, lo agarré por la barba, y lo maté sin tener nada en las manos. Él dijo: el Dios que me libró de las garras del león y del oso, ¿cuánto más me librará de ese filisteo incircunciso? Él había tenido una experiencia previa y había visto el poder de Dios para libertar. Él sabía que Dios existía. 26. La mujercita con el flujo de sangre había gastado todo su dinero en médicos y ninguno de ellos pudo ayudarla. Ella se metió entre la multitud y en su corazón tenía esperanza, solo esperanza. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Su esperanza era que si ella pudiera tocar el manto de aquel hombre santo, quedaría sana de su flujo de sangre. Ella estaba esperando eso, y cuando llegó allí y tocó su manto, su satisfacción fue cumplida. Jesús entonces se dio la vuelta. Ella nunca antes le había visto en acción, pero había oído decir que la fe viene por el oír. Ella había oído que él podía hacerlo. Entonces, cuando ella tocó su manto, él se dio la vuelta y dijo: ¿quién me ha tocado? Pedro le dijo: Señor, todos te tocan. Él dijo: pero me he debilitado, alguien me tocó. Ella estaba parada entre la multitud pensativa. Después de un rato, aquellos grandes ojos azules y brillantes buscaron para todos lados hasta que hallaron a la mujercita, parada en medio de centenares, y le dijo: tú fuiste la que me tocó. Fue entonces cuando ella pudo caer sobre su rostro y reconocer quién era él. 27. Fue la mujer junto al pozo que estaba en una mala mujer, una mujer de mala fama, como la llamaríamos. Fue ella quien tenía un conocimiento de la Biblia, porque ella pudo conversar con Jesús de Nazaret sin saber quién era él, acerca de que Dios debía ser adorado en Jerusalén o en un monte. Fue ella que había sido bien entrenada de que algún día vendría alguien que sería el Mesías y las cosas que haría. Allí estaba parada ella, una prostituta culpable, hablando con el maestro, pero él la miró y le dijo: mujer, anda a buscar a tu marido y ven aquí. Y ella le dijo: no tengo marido. Él le dijo: eso es verdad, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Qué? Fue entonces cuando se le escuchó decir: tú debes ser un profeta. Nosotros sabemos que cuando venga el Mesías, esta será la señal del Mesías, pero no sabemos quién eres tú. Él le dijo: yo soy el que habla contigo. Fue después de esa experiencia de verlo a él hacer algo de esa manera, que ella fue corriendo a la ciudad y dijo: vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Eso fue después de tener una experiencia de ver al Dios viviente moverse y obrar. 28. Fue en el día de Pentecostés, cuando 150 judíos estaban en el aposento alto con las puertas cerradas, esperando la promesa, cobardes, con miedo de testificar, las puertas cerradas a causa de las amenazas de los judíos. Fue después que el Cristo resucitado había venido en la forma del Espíritu Santo y les había dado una experiencia en lenguas de fuego. Se asentaron sobre ellos. Fue entonces que ellos salieron a las calles y Pedro pudo decir: varones judíos y todos los que habitáis en Judea,
Esto os sea notorio y oíd mis palabras. Fue después de haber tenido la experiencia de recibir el Espíritu Santo que él pudo testificar sin miedo y sellar su testimonio con su propia sangre. Fue crucificado con su cabeza hacia abajo después que hubo tenido una experiencia. 29. Antes que Jesús le hablara de mover la montaña con su fe, antes de hacer eso, él les mostró su poder en un árbol. Piensen en todas las cosas que él pudo haber hecho con aquel poder, pero pasando cerca del árbol, no vio comida en él y le dijo, de ahora en adelante, nadie más coma de ti fruto. Y al día siguiente, cuando ellos pasaron, se dieron cuenta que su poder había funcionado. Ellos tuvieron una experiencia que él tenía poder para hablar a existencia o quitar la existencia. Fue entonces que Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque si dijeres a este monte, levántate y échate al mar, y no dudares, sino creyeres que lo que dijeres acontecerá, podéis tener lo que dijereis. Párrafo 30. Yo no los conozco a ustedes aquí en esta noche. No conozco a casi nadie en este edificio, pero hay algo seguro. Dios conoce a cada uno de ustedes, y después de este culto, usted será culpable si Dios hace sus mismas obras en este edificio en esta noche, después que haya tenido una experiencia de que Él cumple su palabra. Porque antes de irse, Él dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Y si Él hizo esa promesa y la cumple, entonces usted será culpable de pecado. Y pecado es incredulidad. Si Dios muestra que Él está vivo en esta noche en el edificio y usted saldrá de aquí aún con dudas en su corazón, quiera Dios mostrar su poder y que Él cumple su promesa. Después de 1900 años, Él está tan vivo en esta noche como estuvo cuando realizó ese milagro con la mujer en el pozo. Quisiera Él mostrar en esta noche que está vivo, que cuando dentro de poco llegue la era atómica o su tiempo en la Tierra se termine y tenga que pararse delante de él, no tenga excusa. Oremos. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. La lectura continuamos con este glorioso mensaje, Tened fe en Dios. Mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos de América, día 5 de enero del año 1958. Estamos ya en el año 1958. Continuamos en los párrafos 31, dice, oremos, tú eres Dios que todas las edades, antes que hubiera una luz, tú eras Dios, antes que hubiera un cielo, tú eras Dios, y cuando toda vida haya terminado, no brillen las estrellas y el sistema solar haya desaparecido, tú todavía serás Dios. ¿Por qué entonces nosotros, hombres insignificantes, tratamos de comprender con nuestras mentes y permitimos que Satanás nos engañe haciéndonos dudar de lo que tú has dicho es la verdad? Ciertamente tú cumples tu palabra. Tú miras y examinas diligentemente la tierra para hallar a alguien a través del cual puedas mostrar tu gloria, porque estás ansioso de hacer que la gente vea que el gran Dios que hizo la promesa la cumple. Y concede en esta noche, Dios Todopoderoso, tú eres soberano, que tu gracia sobrepase nuestra incredulidad. Creemos que tú eres el Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente e infinito. En esta noche te pedimos que perdones nuestros pecados y faltas, todas nuestras dudas e incredulidad. Eterno y bendito Dios, una vez más para tu gloria y cumplimiento de tu palabra, despliega tu gran poder soberano para que en aquel día los hombres no tengan una palabra que decir en contra de esto, porque ahora pueden escoger, lo creen o lo que rechazan, como has hecho en todas las edades, hazlo en esta noche, en la clausura de esta dispensación gentil. Y, oh Dios, si nosotros los gentiles engreídos, indiferentes, infatuados y altivos, pusiéramos nuestros ojos en tu palabra, nos daríamos cuenta, Señor, quiénes y cuán pequeños somos, pero creemos que nos has dado un día de gracia a través de Jesús nuestro Señor. Y ahora, Señor, cumple tu palabra y esta noche ven a esta iglesia y manifiesta el mismo poder que demostraste cuando estuviste en la tierra. Y nos inclinaremos nuestros rostros en humildad y te daremos la gloria, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 33.
En este momento no voy a hacer el llamamiento al altar, voy a esperar un momento con un solo objetivo, que por la fe que hay en mi corazón, que Dios por su gracia puso allí, Él aparezca aquí en esta noche y haga lo mismo que allá hizo. No endurezcan sus corazones, no sean perezosos, sino estén listos. El problema de la gente hoy es que han visto tanta la gloria de Dios que se vuelven algo común. Hace algún tiempo un hombre iba a ir a la playa porque quería relajarse. Él había leído muchos relatos sobre el mar, así como usted ha leído acerca de Dios. Él dijo, anhelo estar a la orilla del mar. Nunca lo he visto. Anhelo oler sus aguas saladas y oír el canto de las gaviotas mientras cruzan por el aire. Anhelo ver esa gran espuma que se levanta y salta de alegría. ¿Cómo choca contra la orilla en su ira? Saber que Dios hizo a la luna para que lo vigilara y le puso sus límites que no puede pasar. Oh, yo quiero ver todo lo que el mar ofrece. ¿Cómo debería usted desear en esta noche y anhelar ver todo lo que Dios ofrece? Párrafo 34. Y mientras andaba, se encontró con un viejo marinero que venía del mar y le preguntó, ¿a dónde va? Él respondió, voy al mar a ver todo lo que él ofrece, sus olas, su agua salada y la blanca espuma que eleva hacia el aire. El viejo marinero dijo, pues no hay nada de atractivo en eso. Yo he navegado sobre las olas desde que era niño. He olido tanta sal al punto que siento que estoy condimentado. Él dijo, he oído las gaviotas cantar hasta que yo ya no los pongo atención. No hay nada de atractivo en eso. ¿Cuál era el problema? Ese hombre lo había visto tanto que le era tan común y no podía captar su belleza. Y ustedes, pentecostales y gente del Evangelio completo que asisten a tales reuniones, ustedes han visto tanto la gloria de Dios y es tan común para ustedes que ya no pueden captar su verdadero poder y gloria. Párrafo 35. Ahora, eso es verdad, conceda Dios en esta noche que se den cuenta del privilegio que tienen de ser apartados como un pueblo y puestos en la presencia de Dios para ver su poder manifestado. Señor Jesús, lo demás te toca a ti. Riega la palabra, Señor, y que no vuelva vacía, sino que cumpla su propósito. Tú conoces los objetivos de mi corazón y yo sé lo que quisiste decir cuando predicaste la palabra. Ahora, Señor, confírmala y será completada. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Billy, ¿dónde está Billy Paul? Y quiero que Ginny Gang venga acá por un momento. Deseo que Billy se pare aquí abajo y Ginny por allá para que quiten a la gente cuando se ore por ellos. Y creo que había, discúlpenme, yo no. ¿Cómo dice? Alguien habla con el hermano Branca. De la 1 a los 100. Muy bien. En cual la A, de la 1 al 100, las tarjetas de oración. Párrafo 36. La manera en que hacemos con las tarjetas de oración, nosotros las traemos y las mezclamos todas delante de la gente y le damos a cada quien una tarjeta de oración al que desee una. Esa es la única. Y luego podríamos comenzar por la 1, la 50 o la 30. Cada noche tratamos de comenzar con una diferente. Eso no importa, usted podría tener la tarjeta número 1. El que está a su lado tiene la 50 y el que está atrás tiene la 75. Cuando se hace eso, entonces llamamos a alguien que se encuentre en cualquier parte, uno de aquí, otro de por acá, otro allá atrás, otro del balcón y ellos bajan. ¿Para qué se hace eso? Para que hagan contacto y el espíritu escoja una persona. Tan pronto como comienza a moverse, yo hablo con ellos igual que lo hizo nuestro bendito Salvador, porque es Él haciendo su obra, y luego allá en la audiencia. Párrafo 37. ¿Cuántos creen que la Biblia, el Nuevo Testamento, en el libro de los Hebreos, enseña que Jesucristo es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades? Seguro que lo es. ¿Cómo sabría usted que lo tocó a Él? Por el mismo motivo que lo explica la Biblia, cuando la mujer lo tocó, él se dio la vuelta y dijo, ¿quién me ha tocado? Y le explicó a ella lo que había sucedido. Él es el mismo hoy.
Y cuando Felipe halló a Natanael y él hizo aquel milagro en Natanael, entonces él supo que aquel era el Mesías, aquel era un judío. Y cuando fue hecho el milagro en la mujer en el pozo de Samaria, ella reconoció que aquella era la señal del Mesías. Entonces la Biblia enseña, ¿no es cierto?, en Hebreos 13:8, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la Biblia enseña en San Juan 14:8, Jesucristo dijo que las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Entonces Él manifiesta que es el mismo. En San Juan 5:19, Él dijo, yo no hago nada a menos que mi Padre me muestre primero qué hacer. Entonces Él es el mismo. Él ha resucitado de los muertos y su presencia está aquí. Y si Él se manifiesta de acuerdo a la promesa de su palabra, entonces si usted lo duda, es su propia incredulidad. Párrafo 38. Ahora, venga, señora, esta dama aquí. Ahora, seamos muy reverentes y le voy a pedir a mi audiencia que no se vaya, especialmente hasta que pueda hacer contacto con esta línea o con quién. O con alguien en la reunión, por lo menos tres personas. Entonces, si Dios lo hace, yo quedo libre y Dios también. Lo demás queda sobre sus hombros y si usted no puede creerlo, no hay nada en la tierra que pueda ayudarlo. Hasta donde yo sé. Si Dios no puede ayudarlo, ¿quién podrá? Así que seamos reverentes y creamos. Ahora, hasta donde sé, esta señora es una. Somos desconocidos el uno al otro, ¿verdad? Muy bien, ahora, este es un cuadro similar al de la Biblia. Aquí está una mujer de una raza diferente a la mía. Y sí, creo que es en el capítulo 4 de San Juan que Jesús se encontró con una mujer de otra raza y le dijo, dame de beber. ¿Qué estaba él haciendo? Haciendo contacto con su espíritu, y cuando él halló en dónde estaba el problema y le dijo cuál era vivir inmoralmente. Y cuando él lo hizo, ella rápidamente dijo, ahora creemos que eres profeta, pero sabemos que cuando el Mesías venga, él hará estas cosas. Él le dijo, yo soy él. Y ella corrió y les dijo a otros que había encontrado al Mesías. Ahora, si Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, Él está obligado a manifestarse de la misma manera. Párrafo 39. Ahora, señora, yo no la conozco a usted y nunca la he visto en mi vida, hasta donde sé. Acabamos de encontrarnos aquí, pero si el Señor Jesús me permitiera por algún medio saber qué le está pidiendo usted a Él. Al igual que dijo la mujer de Samaria, sabemos que ese es el Mesías por la señal. ¿Creería usted eso? ¿Lo hará? ¿Creerá la audiencia? Para que puedan saber la sinceridad tanto de la dama como la mía, aquí está la Biblia. Nunca en mi vida he visto a esta mujer. ¿Es correcto eso? No nos conocemos. ¿Es correcto eso? Levante su mano para que ellos vean. Nosotros no nos conocemos. Si él. Yo no digo que él lo hará, creo que sí, pero si él lo hace y soluciona este caso exactamente, entonces lo demás es asunto suyo. ¿Cuántos no han estado antes que una de las reuniones? Levanten sus manos. Los que nunca han estado en una de las reuniones, los mismos que han levantado sus manos, que nunca han estado en una de mis reuniones, saben que esto es las Escrituras, lo que Jesús prometió. Levanten sus manos nuevamente. Muy bien, eso es suficiente. Ahora, con ella y con ustedes, si Él lo hace, tenemos que saber que es un poder sobrenatural. Ahora depende de lo que usted piense que es. ¿Saben ustedes qué dijeron los fariseos cuando sucedió aquello con Felipe? Dijeron, él es Belcebú, el diablo, él es un espiritista, un adivino. Jesús dijo, yo los perdono por eso, pero cuando venga el Espíritu Santo y haga la misma cosa, una palabra contra eso no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Que Dios tenga misericordia. Ustedes no están jugando a la iglesia. Estas son las últimas horas de esta raza gentil. Es la soberanía de Dios. Párrafo 40, por último. Permítanme decirles esto. Ustedes están esperando que suceda algo que ya está aquí. Va a pasar de ustedes y no lo saben. Ustedes están tratando de ponerlo en el futuro, pero supieron ellos que Elías era Elías hasta que murió. Poco supieron ellos quién era Eliseo hasta que se fue.
Poco supieron ellos quién era Juan, ni siquiera los discípulos supieron quién era aquel hombre. Aún le dijeron a Jesús, ¿por qué dicen las escrituras que es necesario que Elías venga primero? Él dijo, ya vino y no lo supisteis. Ellos no supieron quién fue San Francisco de Asís. Ellos no supieron quién fue San Patricio. La Iglesia Católica lo reclama, pero él era tan católico como soy yo. Él protestó contra la Iglesia y también San Francisco de Asís. ¿Qué de Juana de Arco? Una mujer espiritual que veía visiones y todo. La Iglesia Católica la quemó en la hoguera sin saber quién era ella y cientos de años después desenterraron los cuerpos de los sacerdotes e hicieron un arrepentimiento echándoles al río. Ahora, ella es una santa. Se les pasó antes de lo que supieran. No permitan que esto se los pase. No soy yo, sino él. No permitan que su presencia bendita y resucitada le pase por al lado. Y usted mirando, el diablo lo está apuntando a usted hacia el futuro cuando está aquí mismo, ahora. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje. Tened fe en Dios, mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos de América, día de 5 de enero del año 1958. Para continuar, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 41 al 51. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Continuando con el mensaje de tener fe en Dios. Repito. Ya, párrafo 41. Señora, si yo conociera una forma de ayudarla, lo haría, pero por un don divino ordenado por Dios, por permisión suya, para que nos gozáramos nosotros los gentiles indignos. Si él me revelara lo que usted pide, ¿lo creería usted? ¿O le creería usted? Creo que hace un rato usted dijo que lo aceptaría. No hay manera de que yo la conozca, solo por el Espíritu Eterno de Dios, pero yo solamente estoy hablando con usted como lo hizo él con la mujer junto al pozo. He estado predicando y entonces normalmente el director es el que predica y luego yo salgo bajo la unción y puedo aguantar más, pero esta es una unción distinta. Uno predica la palabra y el otro obra por medio de un don. Es el mismo espíritu en dos manifestaciones diferentes. Pero la mujer que está parada frente a mí, ella está consciente de que algo está sucediendo y ella está sufriendo de una condición nerviosa muy extrema. Eso es correcto. Veo sangre gotear. Ella tiene un sangramiento y es interno. Eso es correcto. Y usted ha ido al hospital para una operación una, dos, tres veces y ha sido infructuoso. Eso es así, dice el Señor. Usted será la juez si eso es verdad o no, ¿verdad? Si es verdad, levante su mano. Si eso es cierto, ¿cree usted que está en la presencia del mismo que habló con la mujer? No sé qué le dije. La única manera de que yo saberlo es por la grabación. ¿Le cree usted ahora? ¿Acepta lo que ha pedido? ¿Lo acepta como su sanador o lo que haya pedido? ¿Cree que ya lo tiene? ¿Lo creo en su corazón? ¿Lo cree en su corazón? Entonces váyase y que la paz de Dios descanse sobre esta mujer a quien bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, hay algo que sí recuerdo. Había un espíritu de oscuridad sobre usted, pero ya no está. Su fe la ha sanado. Su propia fe en el Dios viviente. Ahora vaya gozándose y sea feliz. Párrafo 42. Señor, al no conocerlo será totalmente imposible para mí saber por qué está usted parado usted aquí. A menos que alguien me lo revele y ese alguien es su presencia y usted está consciente de que él está presente. Si el gran Espíritu Santo confirmara la palabra eterna de Dios, como creemos que lo hará, ¿aceptaría usted lo que ha pedido? Usted no está aquí por usted mismo, sino por alguien más y es un hombre. Creo que es más joven que usted. Es familiar suyo por matrimonio, un yerno. Ese hombre tampoco está aquí, ni siquiera está en este condado, ciudad o estado. Está en un estado que tiene grandes lagos, Michigan,
y él está en un hospital sufriendo de un problema mental y también tiene artritis. Eso es así, dice el Señor. ¿Cree usted entonces? Oremos. Dios eterno y bendito, estrella de la mañana, rosa de Sarón, lirio de los valles, pedimos tu misericordia para este hombre mientras ponemos las manos sobre él. En el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. El Señor le bendiga, Señor, y le conceda su petición. Párrafo 43. Yo no tengo manera de conocerla a usted o de saber cuál es su problema o por qué está usted aquí, pero el Señor Dios Omnipotente conoce su corazón. Y si Él revela lo que hay en su corazón, por ejemplo, si usted necesitara sanidad y yo pusiera mis manos sobre usted y dijera, los demonios se van y la enfermedad se va. Luego dijera, señora, usted está bien. Usted tendría derecho a dudarlo, porque usted no sabe qué sería del futuro. Pero si él revela el pasado, usted entonces sabrá si es verdad o no. Ese es el milagro. Usted está extremadamente nerviosa porque ha estado muy cansada. La veo sosteniéndose el pecho como asfixiada. No, es dolor. Usted tiene dolores en todo el pecho y también la veo en un hospital. Se debe a una operación debido a un problema de vesícula. Hace algún tiempo, eso es así, dice el Señor. ¿Cree usted ahora que Cristo, el Hijo de Dios, está presente obrando a través de los pámpanos, como diríamos, y su amor es con usted para darle lo que pide? ¿Lo cree usted? Señor Dios Omnipotente, pedimos que manifieste tus bendiciones a esta mujer y recompénsala de acuerdo a su fe. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. El Señor le bendiga, mi hermana. Así como ha creído, le sea hecho y Dios sea con usted. Párrafo 44. ¿Cómo está usted, señor? Supongo que ambos somos desconocidos totalmente. Nunca le he visto en mi vida hasta donde sé, pero usted está consciente que algo está sucediendo. Y esa es la sensación que experimenta ahora. Eso no se logra al pararse al lado de un hombre. Es su presencia. Para que la audiencia sepa, levante su mano si hay una sensación de humildad y dulzura a su alrededor. ¿Siente usted el Espíritu del Señor? Levante su mano. Este hombre tiene algo que ver con aguas o el extranjero. En visión veo a una mujer cerca de él. Aquí está sentada ella con un sombrerito rojo. Veo aguas y ella está orando por alguien. Es un familiar. Es un hombre y es su hermano. El hombre está enfermo de muerte. Si Dios no lo sana porque tiene un tumor en el pecho, él no vive aquí, sino en el extranjero, en Noruega. Es un gran país montañoso. Eso es así, dice el Señor. Tenga fe en Dios y dígale a este monte, quítate y échate al mar. No dude, si cree ahora mismo, algo se soltará. Este hombre tiene algo que ver con el extranjero. Está orando por alguien más. Es un hombre, un hermano. El hermano ha estado en el hospital y los doctores están muy preocupados por su condición. Ellos no saben si es su respiración o el corazón lo que produce eso. No es nada de eso, son los nervios. Si cree con todo su corazón y no duda, puede tener lo que ha pedido. ¿Cree usted? Entonces reciba lo que ha pedido en el nombre del Señor Jesús. Párrafo 45. No la conozco, señora. Si usted cree, la dama de color sentada aquí atrás, allí está esa luz. La dama está orando por su esposo, que tiene un problema en la garganta. Para que sepan de quién estoy hablando, él también es un descarriado. Eso es correcto. ¿Cree usted que tocó algo? Nunca le he visto. Usted simplemente está sentada allí. Pero ha tocado al sumo sacerdote, que puede ser tocado por nuestras debilidades. Como ha creído, le sea hecho. Usted se cayó en el hielo y eso fue nada más que ayer. Eso le ha paralizado su brazo izquierdo y mano de manera que no puede peinarse. Eso es correcto, muy bien. Ahora puede hacerlo. Vaya, el Señor Jesús la ha sanado. Su fe la ha sanado. Dios le bendiga. Si tan solo pueden creer, todo es posible. Párrafo 46. ¿En qué piensa usted, señora? La otra dama la tocó. Usted está orando y tiene algo horrible que casi produce un accidente doméstico. Su enfermedad es epilepsia. Eso es correcto. La damita de pelo corto, como rubio o rojizo. ¿Cree usted que yo soy el profeta o el siervo del Señor?
Usted no es de esta ciudad, viene de una ciudad más hacia el este de aquí. Está en Ohio. Se llama Houston. Houston. Ohio. La dama sentada a su lado y que está muy interesada en usted es su madre. Ella tiene algo en su rostro, es un problema de la piel del que quiere ser sanada. Ella no es de Houston, sino de Michigan, Detroit. Usted la ha estado visitando y se decidió a venir aquí buscando la sanidad del Señor. Crea y como ha creído le sea hecho. Oh, ¿cree usted? Párrafo 47. Señor, yo soy conocido para usted. Nunca lo he visto, pero Dios sí lo conoce. Si Él me revela lo que hay en su corazón o algo que usted haya hecho, ¿aceptará usted que Él ha oído su oración y conoce su caso? ¿Lo hará? Usted está aquí debido a un crecimiento y está en su espalda. Usted también quiere la oración por su esposa que está aquí. Ella tiene algo en su rostro que ha causado un problema dental. También tiene problemas de la vista y la espalda. Y usted está luchando con un vicio, quiere dejar el cigarrillo, ¿verdad? Usted lo está intentando. ¿Cree usted que está en la presencia del Dios omnipotente? Entonces puede recibir lo que ha pedido. Vaya y sea hecho como ha creído. En el nombre del Señor Jesús. Amén. No se muevan. Cada uno de ustedes es un espíritu y cuando se mueven, interfieren. Tengan fe. Párrafo 48. Venga, señora. ¿Quiere librarse de ese problema de anemia y quedar sana? Entonces váyase y crea con todo su corazón y Jesucristo le dará la sangre que necesita. Amén. Venga, señor. ¿Cree usted que Dios puede sanarle de ese problema del corazón? Entonces vaya y crea con todo lo que está en usted y recibirá lo que ha pedido. Venga, señora. ¿Quiere sobreponerse de ese problema estomacal causado por una condición nerviosa, produciendo un problema péptico? Vaya, coma y crea, como ha creído le sea hecho en el nombre de Cristo. Un momento, señora, siga adelante ahora. Es la dama sentada aquí mismo, al final del asiento, la dama de color. Ella sufre de un problema estomacal también. Eso es correcto, señora. Eso es así, dice el Señor. Si usted lo cree, puede recibir lo que pide. La señora anciana sentada a su lado con artritis. ¿Cree usted que sanará también? ¿Cree usted que sanará también, señora? Entonces que reciba lo que ha pedido en el nombre del Señor Jesús. Entonces vaya y reciba su sanidad en el nombre del Señor Jesús. ¿Cree usted que Dios le sanó, señor, cuando él se paró junto a esa silla? Párrafo 49. ¿Creen ustedes por todo el edificio? ¿Cuántos quieren recibir a Cristo y recibir el Espíritu Santo? ¿Se quieren poner de pie? Diga, yo soy un candidato y creo ahora. Levántese ahora, digan, quiero que el bendito Espíritu Santo me dé la experiencia de nacer de nuevo. Creo que estoy ahora en la presencia del Señor Jesús. ¿Cuántos pecadores quieren ponerse de pie y decir, soy un pecador y creo en el Señor Jesús? Es la primera vez que veo su poder moverse. Estoy convencido, después que Él se ha manifestado, que está aquí y ha resucitado de los muertos. Deseo aceptarlo como mi Salvador. Pónganse de pie. Un miembro de iglesia debe darle vergüenza. Usted puede estar en un credo que le sirve a Cristo, pero no sabe qué significa nacer de nuevo. Dirá usted, estoy dispuesto a rendir mis credos para tener la experiencia de nacer de nuevo y dejar que el Espíritu que se está moviendo esta noche en el edificio sea mi Salvador Jesucristo. ¿Quieren ponerse de pie? Párrafo 50. Ustedes que están enfermos y afligidos y desean creer en el Señor Jesús los sana y ustedes ahora lo aceptan como su sanador. Este es el momento que lo ven obrando. Quizás usted lo haya visto antes y ha llegado a ser algo normal, como el agua salada, pero ahora ha sucedido una nueva experiencia. Y usted quiere que él lo sane, quiere ponerse de pie y decir, ahora acepto a Jesucristo como mi sanador. Todos, en cualquier lugar, allá en los balcones, pónganse de pie y crean en Él ahora. Que todos los cristianos que creen se pongan de pie ahora y pongan sus manos sobre aquellos que están parados cerca de usted por algo. ¿Qué puede suceder ahora mismo? El gran Dios viviente que se ha manifestado ser omnipresente en la plataforma, la audiencia, en los alrededores, y está presente por donde quiera.
quiere poner usted su fe en él y decir, bendito Señor, te recibo ahora para la necesidad que tengo en mi cuerpo. Si es así, levanten sus manos. Párrafo 51. Oh Dios eterno y bendito, aquel que existía en el principio, aquel que habló con Job y le dijo, ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra, cuando todas las estrellas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios? Llena ahora cada corazón aquí con fe suficiente, que ellos no se detengan, y como dijo el gran poeta, no sean como el ganado sin entendimiento, que debe ser guiado a su propio alimento con un yugo puesto en su cuello para mantenerlos hasta que coman. Que se levanten en fe y en el poder de la resurrección para ser sanados y salvados ahora, mientras echo fuera este espíritu de vida que está entre el edificio en esta noche, que se vaya en el nombre de Jesucristo para la gloria de Dios, y que ahora el pueblo levante sus manos y se gocen en el Señor, sean salvos, llenos con el Espíritu Santo y sanados para la gloria de Dios. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. De esta manera, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje, Tened fe en Dios, mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos de América, día 5 de enero del año 1958. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que nos ha tocado vivir. Inmediato, mis amados hermanos y hermanas, pasamos a un nuevo mensaje titulado La Reina de Saba. Servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 7 de enero del año 1958. Para iniciar este nuevo mensaje, hermano Luis Miguel, Dios le bendiga. De los párrafos 1 al 6. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a continuar leyendo el mensaje de la Reina de Saba del año 55, del primero en enero en enero 7. Párrafo 1. Permanezcamos de pie solo un momento para orar. Ahora para orar. Señor, queremos darte las gracias por tus bondades y por perdonar nuestras vidas y por el privilegio que tenemos de venir a ti en esta noche fría de invierno, sabiendo que solo somos el polvo de la tierra, pero dentro de nosotros hay un espíritu que vive para siempre. Y oramos, Señor, que esta noche perdone nuestras faltas y prepares nuestros corazones para encontrarnos contigo en aquel día. Estos pequeños hilos rojos en los cuales estamos caminando, llamados los hilos de la vida, no sabemos exactamente a qué hora pueden romperse y sumergirnos en la eternidad. Pero como dijo David de antaño, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Si atravesamos el valle de la sombra de muerte, seguro que tú vendrás a nuestro encuentro. Manténnos en perfecta paz, Señor, mientras nuestros corazones permanecen en ti. Sana a los enfermos y afligidos. Recibe la gloria del servicio y bendice a esta gente buena que se ha reunido aquí en esta noche fría y desafiando el clima, solo para venir a escuchar la palabra de Dios. Yo sé que tú los despacharás con una buena comida de tu bondad, porque lo pedimos en el nombre de Jesús y tu Hijo. Amén. Pueden tomar asiento. Muy contento de estar aquí. Esta noche, Billy regresó hace solo unos momentos, y dijo, papá, no habrá ni 100 personas allí en una noche como esta. Ahora, nosotros los sureños tenemos un poco, ustedes saben, como una sangre delgada, tal vez, y este es un clima frío para nosotros. Al venir en el elevador hace un rato, la joven de color dijo lo que
dijo fue, pues reverendo, ella dijo, esto es un buen clima. Ahora, a mí me gusta en verdad, sí, pero yo creo que este es un muy buen clima cuando está seco y frío, y cualquier clima está bien siempre y cuando el Señor se encuentre allí. Deseo darme prisa y ahora leerles la palabra e inmediatamente después hablar y orar por los enfermos. Y esta noche esperamos que Dios haga lo mucho más abundante para nosotros. Esta noche, usted sabe, algunas de las reuniones más grandes que he tenido ha sido cuando solo un pequeño grupo estuvo reunido. Mire, se tiene todo confinado a solo un grupo pequeño, algunas veces como un culto de oración en el hogar. Justo le estaba diciendo al hermano Sotman hoy, yo le dije, iba a llegar a Hudson, a Houston, su ciudad natal, si es la voluntad de Dios, entre las reuniones para ir a pescar con él. Y yo dije, me gustaría visitar la pequeña iglesia allá. Y él dijo, bueno, solo es un grupo pequeño. Le dije, tráigalos a su casa y vamos a entrar a la habitación, cerrar las puertas y quedarnos allí toda la noche. Y el día siguiente solo hablando del Señor. De esa manera me gusta cuando solo podemos juntarnos ahora. Cuando viene a grandes multitudes o pequeñas multitudes, o él caminara a solas con usted, en cualquier lugar que usted quiera encontrarse con él y su corazón está correcto, él se encontrará con usted. Solo quiero tomar un pequeño tema esta noche, si es la voluntad del Señor. Y yo no sé, usted sabe que a veces los evangelistas, cuando están ocupados durante el día con entrevistas y gente entrando y saliendo, algunas veces uno no tiene oportunidad de buscar la Biblia, y yo solo tomé un pedacito de papel hace un rato y escribí algo en él, que he hablado antes, de alguna parte, no sé, pero pensé que lo haría como texto esta noche, quizás no ha sido en Chicago, y ahora los muchachos en las cintas están aquí, mis muchachos, el hermano Leo, Mercy y Jean, y ahora tienen las cintas que ven en venta aquí. Y como yo estaba diciendo la otra noche, cuando no las vendemos en domingo, durante las semanas cuando tienen que comprarlas. Y estoy seguro, los muchachos los conozco de años. Ellos fueron mis convertidos cuando ellos, estos dos jóvenes, uno habiendo salido de un hogar católico y el otro, no sé exactamente dónde salió el hermano Jean, pero que era su gente de tal metodista, tal vez metodista o algo así, y ellos vinieron a una reunión solo para sacar una concepción general de ello, y el Señor les habló a ellos. Ellos, párrafo 6, siguieron hasta mi hogar con un pequeño equipo de FBI por su propia cuenta para averiguar si estas visiones sucedían en cualquier lugar aparte de la reunión, y resulta que el Señor simplemente hizo grandes cosas allí mismo cuando ellos estaban presentes para verlo. Y yo los he llamado mis estudiantes, unos jóvenes excelentes, verdaderos hermanos cristianos. Y he aprendido a amar a estos muchachos, y son honestos y justos. Y ellos querían acompañarme a hacer algo en la reunión. Y yo se los permití y que grabaran las cintas, porque no tenían a nadie en verdad que lo hiciera, nadie de manera oficial. Y así ellos fueron para grabar las cintas y querían saber si podían. La gente comenzó a querer las cintas. Yo dije, muchachos, siempre y cuando no sean muy caros para la gente. Párrafo 7. Mi Jordan y una cinta aquí. Amén, hermano Luis Miguel. Dios le bendiga hasta el párrafo 6. Dios le bendiga, hermano José Luis. Dios le bendiga. Recordando, le bendiga. Estamos lecturando un nuevo mensaje titulado La Reina de Sabá. Mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 7 de enero del año 1958. Continuamos, hermana Margarita, Dios le bendiga, en los párrafos 7 al 12. Amén, hermano, Dios les bendiga. Párrafo 7. Y yo tené una cinta aquí hace un tiempo de un evangelista, y puedo comprar 3 cintas de las nuestras. Y pudo comprar 3 cintas de las nuestras.
las mismas cintas, por lo que yo tenía que pagar por una de esas. Así que yo sé que casi están al costo, y de esa manera es que lo queremos hacer. Los libros que consigo del señor Lindsay, que él estuvo aquí anoche, él sabe exactamente que esos no son míos, son suyos, pero comparamos esos libros y nos da un pequeño porcentaje de ellos. Luego tenemos que pagar el flete de lo que nos envían. Luego tenemos que tener a alguien que los venda. En eso uno pierde mucho en ellos. Y solo es un margen estrecho, y los libros, incluso si yo los imprimiera, no pienso que podría pagarse. Por lo tanto, la campaña se encarga de eso. Párrafo 8. La fotografía no me pertenece. Pertenece al estudio Douglas. Tenemos que comprarlas y venderlas al precio que pagamos. Por lo tanto, pueden ver que no es nada con lo que podamos comercializar. Solo lo hacemos y no estaría aquí ninguno de ellos a menos que fuera algo que ustedes pidieron y que podamos conseguir para que los tengan. Así que están en las estantes en alguna parte y pueden decirle a sus amigos y a los que quieran recibirlos. Ahora a la palabra en el libro de San Mateo, el Evangelio, el capítulo 12 y el versículo 42. Deseo leer solo una porción como algo para sacar un contexto. Ahora, en el versículo 42, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Párrafo 9. Me gusta pensar en esto, que cuando acabo de leer una porción de la palabra eterna del Dios eterno, y cómo cada pequeña palabra en la Biblia uno puede aferrarse a ella porque es la verdad. Y los hombres de todas las edades, a medida que leen, obtienen algo nuevo. Hay algo tocante a la palabra. Recién estaba hablando con el señor Lindsay hoy en la habitación de mi hotel, y yo me he fijado en las visiones, y él me habló y él dijo: hermano Branham, sentado en la plataforma anoche, estaba observando cómo el espíritu estaba comenzando aún más grande a lo que solía ser. Y yo dije: por lo que me sorprende, que simplemente parece que pudiera ser yo, que la gente no puede captarlo. Párrafo 10. Él dijo: tal vez no lo hagan mientras hablan desde la plataforma. Tal vez tenga usted que sellar su testimonio con su sangre un día, y entonces estas cosas despertarán y ellos dirán: bueno, nosotros nunca supimos eso. Y ese puede ser el resultado. Como yo mismo sé que verdaderamente, como creyente cristiano, eso viene de Dios y nunca lo he visto fallar ni una sola vez. Y al ver incluso esta fotografía, cuando era un niñito, cuando solía tener menos de 3 años, estoy pensando en unos 18 meses, ustedes pensarán: hermano Branham, no vio o recordó tanto tiempo atrás. Párrafo 2, 11. Sí, lo recuerdo. Y recuerdo cuando eso me habló siendo un niñito. Y a lo largo de la vida, como lo descubrí años antes que tomara la fotografía de eso, y ahora tiene 3 fotografías oficiales de eso, una de Alemania y 2 de los Estados Unidos, de la fotografía del ángel del Señor con científicos de Alemania y científicos de los Estados Unidos, han puesto su sello sobre eso, que es un ser sobrenatural, descrito exactamente: la columna de fuego. A mi opinión,
y si estoy equivocado, que Dios me perdone. Como su hermano, yo pienso que es la misma columna de fuego que guió a los hijos de Israel. Bien, no estoy diciendo eso porque fue tomada su fotografía conmigo, porque no es para mí, es para la iglesia completa, párrafo 12. Ahora, si nos fijamos, sabemos que fue el ángel del pacto que guió a los hijos de Israel, el cual era el Logos, o Cristo, el Espíritu de Cristo. Y cuando él estuvo aquí en la tierra, él dijo, yo vine de Dios y vuelvo a Dios. Y entonces, después de su muerte, sepultura y resurrección, Pablo, en su camino a Damasco, fue derribado por una luz, la misma columna de fuego. Ninguno del resto la vio. Pablo la vio. Era tan real para él, al punto que sus ojos se apagaron por una temporada. Pedro entró por una luz, entró por los barrotes a la prisión y lo sacó de la prisión. Ahora, vemos eso escrituralmente. Se ve como la misma columna de fuego. Y observen hoy, hace la misma clase de obras que hizo cuando estaba en nuestro bendito Salvador, el Señor Jesús. Dios le bendiga, hermanos, párrafo 13. Amén, amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, La Reina de Sabá, Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 7 de enero del año 1957. Continuamos, hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 13 al 18. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con este mensaje, La Reina de Sabá, párrafo 13. Y cómo eso pasa por encima de la cabeza de las personas, yo simplemente no puedo entenderlo. Pero usted sabe, son ciertas cosas que tienen que pasar y luego después que termine todo, la gente dirá, bueno, yo nunca lo vi realmente de esa manera. Eso tiene que pasar después. Igual como dijo George J. Lacey, el jefe del FBI, para huellas digitales y documentos de fotografía que dijo, que revisó la fotografía. Ahora en eso, hace un tiempo vino una visión, me dijo, tocante a ir a África. Y yo pensé que significaba ir a África primero, luego a la India. Y el Señor me habló y me dijo que fuera primero a África y luego a la India. Bueno, yo pensé que eso se comparaba con la visión. Párrafo 14. Y luego se me olvidó al respecto y fui primero a la India y luego él me condenó en Portugal. Como ustedes conocen la historia, y dijo, pensé que te había dicho ve primero a África y luego yo estaba condenado. Todo el tiempo pensé, y ahora simplemente surge la revelación, comienza a empujarme a África y leo en la visión y la visión realmente dice, ve primero a India y de regreso a África. Es exactamente de la manera que va a suceder. Ahora miren, el Señor me habló sabiendo que yo iba a fallar, pero la visión no puede fallar. Eso es lo que Dios ya ha dicho y no puede fallar. Perdón. La visión la tengo escrita en la página de mi Biblia. La voy a traer tal vez y dejar que la vean. ¿Cómo es que realmente se lee que yo iré a India primeramente y luego de regreso a África? Pero él me dijo que fuera a África primero y luego a la India, sabiendo que yo fallaría. Pero la visión no puede fallar. Dios ha hablado, tiene que ser de esa manera. Párrafo 15. Oh, ¿qué día estamos viviendo? ¿Qué hora que estamos ahora enfrentando? El tiempo del fin. La cuestión es que la gente se mira hoy como en nuestros textos de esta noche. ¿De dónde vino esto? ¿Cómo es esta sabiduría, el hijo del carpintero? Y no se dan cuenta que no es la persona, es el Cristo, es Dios. Jesús dijo, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si hago las obras de mi Padre, aunque no me creáis a mí, cree a las obras. ¿Ven? Y entonces está escrito, aunque él hizo muchas cosas, sin embargo ellos no pudieron creer. Porque Isaías dijo, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oí. Hasta que él murió, fue sepultado y resucitó, que realmente ellos, el mundo se dio cuenta que ese era el Hijo de Dios.
Párrafo 16. Ahora Dios a través de todas las edades ha tenido una manera de manifestarse a sí mismo, a todas y cada una de las generaciones a través de las edades. Y en el día del juicio no habrá ni una sola excusa para nadie en ningún tiempo. El Dios infinito se ha manifestado a sí mismo a cada generación en alguna manera peculiar y sobresaliente. Y Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo Jesucristo. Él siempre ha abierto un camino y siempre ha sido lo sobrenatural, lo que ha traído la atención del creyente predestinado y ha cegado los ojos de aquellos que están ordenados a la condenación. Eso es exactamente correcto. Ustedes no pueden creer a menos que Dios los llame a creer. Eso es exactamente correcto. Párrafo 17. La escritura no puede fallar. Jesús no vino a la tierra solo para decir, bueno, yo moriré y veré quién tendrá misericordia de mí. Quizás ellos serán salvos. Esa no era la idea. Él vino a morir por los que el Padre, por conocimiento previo, sabía que serían salvos. Y él vino a salvar a ese remanente que Dios desde antes de la fundación del mundo sabía que serían salvos. Eso es exactamente correcto. Dijo, ningún hombre puede venir a mí excepto que el Padre lo traiga primero. Eso es correcto. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Eso es correcto. Ahora, tras en las edades, queremos basar este pequeño mensaje alrededor de esto. En las edades pasadas, que Dios cuando envió algo a la tierra para declararse a sí mismo a la gente, si la gente en general lo aceptaba, ellos tenían un gran tiempo de jubileo. Si lo rechazaban, ellos eran rechazados. Párrafo 18. Jesús aquí le ha estado hablando a la gente y haciendo milagros. Él era capaz de discernir los pensamientos de la gente. Y los bien entrenados eruditos de aquel día de la iglesia dijeron que él era un Belcebú. Ahora, cuando ustedes vayan a casa, lean este capítulo y averigüen que esos eruditos no dijeron eso en voz alta. Él es el Belcebú, pero lo pensaron en sus corazones, que él era Belcebú. Y Jesús podía discernir sus pensamientos. La Biblia así lo dice. Ellos solo lo estaban pensando. Ustedes no lo tienen que decir en voz alta. Dios conoce sus pensamientos. Ellos estaban pensando en su corazón. Ese hombre era un espiritista. Él es un adivino. O algún gran jefe de demonios, Belcebú. Y Jesús, percibiendo sus pensamientos, entonces él comenzó a decirle, ¿puede Satanás echar fuera a Satanás? Y si él puede, su reino está dividido contra sí mismo. Dios lo bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Erika, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, la Reina de Sabá, mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 7 de enero del año 1958. Continuamos con el mensaje, párrafo 19, dice, y luego él hizo esta gran declaración, si ustedes me llaman Belcebú, yo se los perdonaré. Pero cuando venga el Espíritu Santo y ustedes blasfemen, eso nunca habrá perdón, ni en este mundo ni en el mundo venidero, eso nunca les será perdonado. Ahora, en el Evangelio de San Marcos, como él lo citó, él dijo, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Las obras que él estaba haciendo, discerniendo sus pensamientos y mostrando señales de Dios, ellos lo llamaron un diablo, un espíritu inmundo. La obra de Dios fue considerada un espíritu inmundo, y Jesús dijo, es blasfemia lo cual no puede ser perdonado. Párrafo 20. ¿Qué de América entonces? ¿Qué pasa con el día de hoy en el que estamos viviendo? ¿Qué hay del pecado imperdonable que se ha cometido miles de veces entonces? Miles y miles de veces, cuando la iglesia y los grandes maestros y demás dicen no asistan a esa reunión, pues es el diablo. Ellos mismos se separan eternamente de la presencia de Dios. No importa cuán grandes sean, cuánto hayan predicado y todo lo que hayan hecho, la palabra de Dios no puede fallar.
No importa quién sea usted, no hay acepción de personas, maestro, erudito. Jesús dijo que aquellos fariseos que eran tan religiosos, que tenían que venir a través de un cierto linaje y un cierto nacimiento, tenían que ser entrenados, santos y justos y honestos y rectos. Él dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Eso es correcto, el diablo es religioso y puede realizar acciones muy piadosas y de sanidad. Pero Dios mira el corazón. Jesús dijo en cierto lugar, ¿cómo podéis hablar lo bueno entonces? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si su corazón piensa una cosa y su boca habla otra, él dijo, ustedes son hipócritas. Párrafo 21. Así que eso es lo que hay en el mundo hoy, mucho más de lo que había en aquel día. Pero ahora lo vemos a él mientras le dicen, este hombre es Belcebú, porque él es un vidente, él es un adivino o algún espíritu maligno. Y Jesús les refirió los días previos de acción de Dios. Él les habló de Jonás. Entonces él llega al día de Salomón. Salomón fue un gran hombre, y él era hijo de David y una prefigura del Señor Jesús. Su reino, por supuesto, fue terrenal y pereció. Pero el Hijo de David, el cual es Jesús, su reino nunca perecerá. Y nos fijamos que en los días de Salomón, y Jesús declaró que el día en el cual ellos vivían era más grande que el día que Salomón vivió. ¿Y cuánto más grande entonces, incluso si la blasfemia era perdonada entonces, y en este día no puede ser perdonada? ¿Qué día más grande es este de lo que fue ese en aquel entonces? Incluso cuando él caminó en Galilea, sus acciones y sus obras hoy en día ante los hombres, es más pecado rechazarlo que cuando estuvo aquí en la tierra. Oh, si la iglesia tan solo despertara estas cosas. Párrafo 22. Ahora, noten, en los días de Salomón, Dios envió un gran don a la tierra. Eso fue un don de discernimiento, y Salomón tenía este don, y toda la nación lo creyó. Todo Israel, unánime, cuando vieron esta gran sabiduría de Salomón que el Señor le había dado, toda la nación le regocijó porque Dios había dado este gran don. Y usted sabe, eso es llamado los años de oro de Israel. Era en su milenio como fue. Israel prosperó más bajo Salomón que cualquier otro rey. Me imagino que hayan tenido porque ellos creyeron el don que Dios había enviado. Si lo hubieran rechazado, hubieran sido azotados y llevados por otras naciones y así sucesivamente. Párrafo 23. Y hoy, si Dios envía algo y la iglesia lo rechaza, ¿cómo podemos esperar toda cosa sino confusión? ¿Cómo podemos esperar otra cosa sino denominaciones y barreras y complicaciones y toda clase de personificaciones y de todo hoy? Porque lo hemos rechazado. Cuando Dios comienza a hacer algo en tal vez una esfera de gente, los otros dirán, bueno, eso no es nuestra denominación. Bueno, solo conseguiremos nuestro propio hombre para que haga eso. Y eso causa personificaciones carnales, lo cual es maligno a los ojos de Dios y le quita la cosa real. Eso es correcto. Párrafo 24, por último. Cuando ellos tuvieron a un niñito que se levantó hace un tiempo, y yo fui a ver al jovencito hace como 10 o 12 años. Su nombre era el pequeño David Walker, un maravilloso predicadorcito. Él no contaba pequeñas historias. Él no contaba pequeñas historias de cómo mamá lo persuadió. Como Jesús, un pequeño bebé, él se quitó el saco y tomó un texto y lo manejó como un hombre. Y yo hablé con algunos de los hermanos. Yo recién era nuevo en la esfera del evangelio completo. No sabía que ellos tenían el mismo problema que nosotros los bautistas teníamos. Todo tipo de rupturas. Yo pensaba que ellos eran ángeles. Y entonces nos dimos cuenta, uno de ellos dijo, bueno, él pertenece a un cierto y cierto grupo. Y yo dije, ¿qué interesa el lugar a donde pertenece su padre? Él es un don de Dios enviado a la iglesia. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje. La Reina de Saba, mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 7 de enero del año 1958. Continuamos, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 25 al 30.
Amén, hermanos. Dios le bendiga. Continuando con el mensaje de la reina de Saba. Párrafo 25. Yo dije, si ustedes, hermanos, derriban sus pequeñas ideas diferentes y rodean a ese niño, no dejar que él se infle, pero que lo envíen, él ganaría miles de niñitos para el Señor, pequeños niños y niñas. ¿Pero qué era eso? Todos consiguieron un pequeño David. A todas partes que uno iba, un pequeño hombrecito fue a Miami y se metió en problemas y yo fui allá para ayudarlo. Y las dos páginas completas estaban llenas de pequeños David. Celos. Eso muestra que eso es carnal y no de Dios. Cualquier iglesia que haga un truco como ese no es de Dios. No puede ser. Y allí es donde estamos hoy. Ellos no creerán cualquier cosa, pero tratan de personificar eso. Y cuando lo hacen, tienen una concepción carnal de ello. Y cuando lo hacen, ellos tienen manifestaciones carnales de eso. Únicamente producirá eso. Pero no en el tiempo de Salomón. Todos ellos creían que Dios les había enviado a Salomón. Y él era un siervo de Dios, y ellos se juntaban alrededor de ese don. Ellos no tenían 50 Salomones, solo tenían un Salomón. Párrafo 26. Y ellos no tuvieron 50 Moiséses. Una vez había un hombre de nombre Coré. Se levantó y dijo, ahora espera un minuto. Hay tantos profetas y hombres santos como Moisés. Moisés no es el único. Dios le dijo a Moisés, sepárate de él. Y él abrió la tierra y se lo tragó. La Biblia predice que en los últimos días sucedería la misma cosa y ellos perecerán en la contradicción de Coré. Eso es correcto. Esa es la escritura. Párrafo 27. Y noten, pero en el tiempo de Salomón, Jesús los apuntó al tiempo de Salomón, de ese gran don. Vamos a verlo. Ahora todos comenzaron a testificar. El Señor Dios está con nosotros. Efectivamente, Él lo está. Porque Él nos ha dado un gran y poderoso don, nuestro hermano Salomón. El Señor le ha dado discernimiento que Él puede discernirnos, que Él puede decirnos cosas que debemos hacer, y como el Espíritu del Señor está sobre nuestro hermano. Y todos estaban unánimes. Ellos comenzaron a esparcirlo por toda Palestina y se fue de nación en nación, de un lugar a otro, hasta que se supo en todo el mundo que Salomón era el siervo de Dios y que había un gran y poderoso don enviado desde el cielo que solo el cielo podía enviar a la iglesia. Y a un hombre mortal no podría hacer esas cosas por sí mismo. Y todos ellos creyeron de manera unánime. Párrafo 28. ¿Y ven lo que eso hizo? Eso edificó un templo poderoso, le dio la riqueza del mundo. Le dio el favor con cada nación. Todas las naciones temían a Israel porque habían visto la poderosa unidad entre el pueblo con este don que Dios les había enviado. Finalmente, lejos, en las partes más remotas del mundo conocido, había una pequeña reina, una pagana, y ella es llamada la reina del sur aquí, lo cual era Saba. Y ella estaba lejos cruzando los desiertos hasta donde estaba su país. Y todos los que pasaban por allí decían, oh, debiera de subir a Jerusalén, allá en Palestina, porque ellos tienen un gran Dios allá, quien nos ha visitado con un gran don, y señales y maravillas están sucediendo en uno de nombre Salomón, a quien han hecho un rey. Párrafo 29. Ustedes saben, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Ahora, ¿cómo puede el mundo exterior creer cuando la iglesia está condenando a uno, levantando a otro y expulsando a este y poniendo a este? ¿Cómo pueden ellos creer? ¿Ven? Pero no así en aquel entonces. De manera unánime, todos estaban testificando. Era una cosa maravillosa y la pequeña reina comenzó a escuchar esto. Ahora, ella no era de la tribu de Israel. Ella era una pagana gentil, pero la fe viene por el oír, oír por la palabra. Y cuando usted sigue escuchando tales testimonios, comienza la curiosidad. La gente comienza a preguntarse, ¿podría ser así? Esa es la manera, sin duda, que la pequeña reina comenzó a sentirse. Y poco a poco, a medida que la fe seguía creciendo, ella dijo, ustedes saben, solo hay una manera de estar segura de esto, y es ir y ver por mí misma.
Eso es lo bueno. No tome lo que alguien más dijo. Vaya a verlo usted mismo. Convénzase. Párrafo 30. Y sin duda la mujercita tenía mucho que afrontar y había muchas cosas en contra de ella y en contra de que fuera. En primer lugar, era en contra de su religión, el ir. Su iglesia no cooperaría con esa campaña allá arriba, pero no hacía ninguna diferencia para ella. Ella quería averiguarlo, ella quería estar segura. Así que una de las cosas era, a ella le esperaba un viaje largo y solo era una mujer. Y recuerden, en los desiertos en aquellos días, los hijos de Ismael andaban allá afuera, quienes eran ladrones. Y ahora la pequeña mujer, cuando simplemente algo en el interior de ella comenzó a jalar que debía de ir a ver por sí misma, me gusta eso. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. La reina de Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 7 de enero del año 1958. Continuamos, hermana reina, los párrafos 31 al 35. Amén. Continuando con la lectura del mensaje, la reina de Saba. Párrafo. Cuando Felipe encontró a Natanael, y Natanael dijo, ahora, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe dijo, ven y ve por ti mismo, ven, convéncete. Y la pequeña reina pensó la misma cosa. ¿Cuánto mejor estaba en sus pensamientos esa reina que miles de miles, sí, millones en Chicago esta noche? En todos los periódicos y todo, se anunciaban las reuniones. ¿Pueden ver cómo esta nación está lista para el juicio? Si es la voluntad de Dios, si mi voz se pone un poco mejor, estaré predicando sobre los Sputnik en unas cuantas noches. Por tanto, tengo que tomar algo la noche siguiente, porque realmente te deja en un lugar oscuro. Ahora noten, pero el ver a la gente de hoy rechazando a Cristo solo por causa de las denominaciones, porque ellos están más que satisfechos viendo la televisión y cosas de lo que están escuchando el Evangelio. Sus corazones no tienen hambre, no les importa. Ahora, ellos no saldrían en una noche como esta. Muchos de los ricos tienen que conducir limusinas y Cadillac allá, que leen esos anuncios y demás. Pues ellos dicen, nuestro pastor dice es un diablo, y le creen a él. Oh, con razón ellos se convierten en doble hijos del infierno de lo que eran para comenzar. Ciertamente es la verdad. 32. Ahora, esta pequeña reina, ella dijo, yo iré y lo averiguaré. Me gusta eso. Ahora, ella no fue a ver un ángel. Ustedes saben, la gente tiene eso en la cabeza hasta este día, que si Dios va a hacer algo, tendría que hacerlo a través de un ángel. Hacer descender un ángel del cielo y dejar que él lo haga. Dios no manda ángeles. El hombre es el siervo de Dios. Dios predica el evangelio por medio de los hombres. La Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros. No un ángel, un hombre. Él era tan humano y simplemente con sus altibajos como usted y yo los tenemos. Al punto que se le pasó por alto a la gente común o a toda la gente. 33. Jesús era tan humano como tan hombre. Solo el hijo de un carpintero, sin educación del mundo que sabemos, un hombre pobre. ¿De dónde obtuvo su enseñanza? Él debió haber usado Heinz, Antot y Frey y Carr. Modismo americano, como sería hoy. Alguna gramática que no estaba pulida, dijeron. ¿De qué escuela viene él? ¿En dónde aprendió algo? ¿No es este el hijo del carpintero? Pues, él es tan humano, tan real y tan humilde al punto que se le pasó por encima de la cabeza a la gente. Ellos no lo entendieron. Si hubiera sido Caifás, un sumo sacerdote, o algún gran erudito pulido, o hubieran dicho, sí, su señoría, reverendo padre,
Sí, nosotros creemos eso, pero Dios lo trae en humildad y a la gente se les pasa por alto. Eso es correcto. De esa manera, Él siempre lo ha hecho. 34. Ahora, la reina no iba a ir a ver un ángel. Ella iba a ir a ver un hombre al cual Dios le había dado un don que realmente estaba siendo probado ser verdad, según escuchó. Así que se tenía que preparar para ir. Ahora, ese desierto era un viaje largo, si lo miden en su mapa. Le tendría que haber tomado por lo menos 3 meses para hacer el viaje en la espalda de un camello. Bueno, usted dice, Chicago está un poco lejos para mí. Yo vivo en la parte norte, lejos, en la escuela secundaria de Lantich, y es tiempo de invierno. Si tan solo lo traen para acá, a mi iglesia, y cruzando la calle, probablemente lo visite una vez. Y usted va con rumbo al cielo. Oh, seguro. Sí, señor. 35. Usted ama al Señor. Sus obras prueban que lo aman, pero por sus frutos la gente es conocida. Si le ponen algo en su regazo, usted no lo apreciaría de todos modos. Es algo por lo que usted tiene que batallar y por lo que tiene que sacrificarse. Ciertamente lo es, de lo cual saca un gozo. Ahora, la pequeña reina tenía algo que afrontar. Ella tenía que cabalgar 3 meses en el desierto, no en un coche con aire acondicionado. Ahora, ni tampoco en un Cadillac, sino en la espalda de un camello a través de los desiertos calientes. ¿Para qué? Dios le había estado hablando a su corazón y ella estaba determinada a ver si este don era correcto o no. Allí lo tienen. Ella se fue 3 meses para averiguar si acaso era así. Y la gente no puede quedarse sentada en la reunión 3 minutos para averiguar si es correcto o no. Esa es la diferencia. Con razón Jesús dijo, ella se levantará en los últimos días y condenará esta generación. Eso es correcto. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana reina. Dios le bendiga. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido por el tiempo. Tenemos un servicio de culto y vamos a concluir. El día de mañana, si Dios nos permite, continuaremos con este glorioso mensaje, la Reina de Saba, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 7 de enero del año 1958. Estamos ya avanzando, estamos ya por el año 1958. Glorioso tiempo, glorioso mensaje que nos ha tocado ver. Vamos a darle gracias, Señor Dios Todopoderoso. Muchísimas gracias, Padre, por las instrucciones, por el privilegio que tú nos das, Señor, al entrar en la cena de tu palabra. Tú enviaste, Señor, a un profeta mensajero. Tú dijiste en Malaquías 4:5 a través de un profeta, el último profeta del Antiguo Testamento, que he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Oh Padre amado, y tu palabra tiene que cumplirse, razón que Apocalipsis 17 vino en la escena y apareció este glorioso profeta, Señor. Profeta que vino a revelar todos los misterios, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunció a su siervo los profetas. Oh Padre amado, estos gloriosos mensajes han dado la vuelta como 7 veces el mundo. Y no queda ahí, oh Padre amado. Está predestinado para un grupo con percepción profética, una manada pequeña, una simiente predestinada, oh Padre amado. Y esa es la razón, es el motivo, Padre, que nos inclinamos ante ti con mucha reverencia, con mucho respeto, porque es tu palabra, Señor, que nos sacará de este espacio llamado tiempo, Padre. Oh Señor, Dios Todopoderoso, si hay un día más, estaremos nuevamente con este compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes, Señor, que es la comida espiritual para vuestras almas, Señor. Muchas gracias. Más adelante tenemos un culto. Ayuda, Señor, al siervo que estará presente, que estará dando tu palabra, oh Padre amado. Bendice grandemente
a los que estarán también acompañado en la unción, Señor, a los músicos, a los cantantes y a todos, oh Padre, moviéndose en unción de todas las personas que estarán en la cena, Señor, reunidos de todo el mundo, oh Padre. Oh, glorioso mensaje, glorioso tiempo que nos sacará de esta tierra, oh Padre, a la eternidad. Gracias, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, hermanos, la bendiga. Amén, amén. A la reina, con el esposito, que escuche bien. Le falta volumen. Está cumpliendo San Mateo 2.